Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser será.
por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres siete sellos, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruth oyó a vos decir: no temas, hija mía,
haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. Temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa.
hermosa, santa y sin más. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde la lectura que hagamos sea entendible y que Dios entre en la escena en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido llegar ante tu presencia, Padre, sabiendo de que dentro de esta vida, en este espacio llamado tiempo, tenemos muchos obstáculos, pero eso no hace efecto, Señor, a ese mundo invisible donde tú vives, oh Padre, y ese es en el alma. Estos cuerpos mortales pueden recibir tantas inclemencias, pero oh Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es más poderosa que cualquier cosa o una bomba atómica, oh Padre. Muchas gracias, Señor. En esta tarde queremos continuar, Señor Dios Todopoderoso, con el compañerismo, Señor, a través de estos mensajes que tú nos entregaste, Señor, a través de un profeta mensajero gentil. Entró en la escena, cumplió la profecía, tú probando que eres tú mismo, Señor. Entró Apocalipsis 17 en la escena, Señor. Ahora nos ha dejado este alimento espiritual para vuestras almas, acumulado, Señor, para una novia predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética que lo va a captar esto, Padre, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8 al 11. Señor, muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, bendice grandemente el corazón, al alma que estará en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, nos encontramos ya en el párrafo 124 y dice, ahora, por unos 10 minutos, yo no sé, repartieron algunas aquí. ¿Cuáles fueron? Billy dijo que repartió algunas. Yo le pedí que lo hiciera hoy en la mañana. Y cuando yo entré hace poco, no tuve oportunidad de preguntarle porque estaba hablando con el hermano Wynn y los demás allí. No tuve oportunidad de decirle. Él solo me dijo que repartió algunas tarjetas de oración. Tarjeta de oración B, 100, del 1 al 100. B, bien, entonces yo creo tarjeta de oración número 1, B. ¿Quién tiene la B? ¿Puede usted, si usted se puede poner de pie, levante su mano? Si usted puede caminar, alguna mujer allá atrás, muy bien. B, número 1, número 2, 3, 4, 5, vengan por este lado. Y voy a pedirles a estos niños si se pueden mover aquí atrás de la plataforma y se sientan aquí. Ahora, muy bien. Ahora les digo, mándenlos. Ustedes pasen por ese pasillo allí, ustedes del 1 al 5, pasen por allí y vengan directamente.
Permitan que las personas que están allí en el pasillo, si pueden, regresen por aquí directamente a sus asientos. Ahora, los niños que están sentados aquí, vengan aquí atrás de la plataforma. Y quiero que la gente pase por aquí para que yo pueda orar por ellos. 125 el párrafo. Ahora, veamos. Entiendo. ¿Cuál es? Llamé del 1 al 5, ¿no es así? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Todos los que tienen una tarjeta de oración allí, del 1 al 5, levanten su mano para ver si todos están de pie. Allí está 1, 2, 3, 4. Me falta 1. 1, 2, 3, 4, 5. En B. ¿Están todos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el 5? B. 5. Vaya por ese lado, señora. Muy bien. Señor, vaya por ese lado. Eso es. Vaya por allí y regrese acá. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ve, tarjeta de oración 6, 7, 8, 9, 10. Ven, hacemos esto. Así no tenemos ningún alboroto. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tengo, pienso, el señor para allí, parado allí, ¿tiene usted una tarjeta? 7. Muy bien, vaya para allá, sígalos a ellos. Pienso que allí solo tengo 2. Muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Tarjeta de oración 6, 7, 8, 9, 10. Solo tengo 2. Aquí está. Tiene usted una, señor. Allí está. Allí están todos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora sería 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, eso, muy bien, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, pase por este lado, señor, vaya por allí, siga la línea, 25, 25, ayúdenlo ahí, déjenlo pasar por cualquier lado que él desee, aquí está, hermano, aquí mismo, han abierto camino por usted, la gente le ha abierto camino por aquí. Alguien ayúdelo por allí, si pueden, déjenlo pasar por ahí y que se ponga en línea. Les digo esto sintiéndolo, siéntenlo ahí y cuando su número sea llamado, póngalo en la línea. Ven, cuando lleguemos a su número, pónganlo en la línea. Muy bien, pienso que son suficientes por ahora. Párrafo 106. Ahora, ¿cuántos aquí que no tienen tarjeta de oración y están confiados, están absolutamente seguros de que Dios puede sanar a los enfermos? Levanten su mano. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos aquí son de que saben que yo no sé nada acerca de ustedes? No sé nada de sus enfermedades. Hay gente aquí ahora, mi tabernáculo, para ustedes desconocidos. Casi no conozco a nadie, a menos que fueran estos ministros. De vez en cuando veo a una persona que reconozco. Yo no estoy aquí lo suficiente. Ven, y son gente que llegan aquí de todas partes. ¿Cuántos de aquí? Déjenme probarles esto. ¿Cuántos de aquí saben que yo no sé nada de ustedes? Levanten su mano. Ven, esa es una mano ante Dios. Ven ustedes, yo no sé nada de ellos. Ahora, yo no sé, pero puede haber alguien así en la línea de oración que yo conociera, pero yo no sabría por qué están aquí. Ven, yo no sabría por qué están aquí. 127. Ahora, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes vean esto. Ahora, miren, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. ¿Creen ustedes de eso? ¿Creen ustedes que Él probará esa palabra? Muy bien, ¿no dijo Él que se revelaría a sí mismo como el Hijo del Hombre al final de la edad de la iglesia? ¿Cuántos? Y que el mundo se vería, estaría en la condición de Sodoma y Gomorra. ¿Creen ustedes de eso? Ahora, Billy, ¿por qué no los dejas pasar directamente por aquí? Sí, muy bien, pues bien, muy bien. Al final de la edad, Él se revelaría a sí mismo. Ahora, miren, ¿se dan cuenta que entonces aquí hay una total imposibilidad? Ahora, aquí hay gente parada en esta línea que yo nunca he visto en mi vida. Hay gente sentada aquí que yo nunca he visto. Pero recuerden, Hebreos 4:15, creo que allí es donde dice que Él es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y es correcto eso? Ahora, si Él es el sumo sacerdote, entonces Él es Hebreos 13:8, el mismo ayer y hoy y por los siglos.
¿Es eso correcto? Ahora, ¿cómo se revelaría él a sí mismo? Como se les dije, él siempre habla a través de sus profetas. Él siempre manda un mensaje antes del juicio. Ahora, todos estos, él nunca cambia su manera. Párrafo 128. Él decidió en el huerto del Edén cómo él salvaría al hombre por medio de la sangre derramada de un inocente. Él nunca ha cambiado eso. Nosotros intentamos cambiarlo por medio de educación, por medio de torres de Babel, por medio de grandes ciudades y todo por el estilo. Nosotros intentamos cambiarlo, pero eso no funciona. Nosotros intentamos cambiarlo educando al mundo sobre él. Nosotros intentamos cambiarlo al denominar a la gente. Eso nunca funcionó. Solo hay un lugar donde el hombre puede llegar para adorar, bajo la sangre. Sus denominaciones los dividirán, pero bajo la sangre son iguales. Él nunca cambia. Ahora, si Él es el sumo sacerdote incambiable y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces Él tiene que cumplir esa palabra. No porque nosotros dijimos que lo tenía que hacer, pero porque Él dijo que Él lo haría. Ven, ahora si Él va a hacer eso, ahora deténgase un momento, piensen, ahora, ¿cuántos de ustedes en esta línea de oración saben que yo no sé ni una sola cosa de ustedes, de su enfermedad? Entonces levanten su mano. Ustedes saben que yo. ¿Cuántos de aquí en la línea de oración saben que yo ni siquiera las conozco? Levanten su mano. Fíjense en la congregación. Ven, ahora ustedes sentados allá no tienen que estar aquí, simplemente tocan el borde de su vestidura. Ustedes hablen y digan: Señor Jesús, yo te creo. Ahora ustedes dicen: yo creo eso. Y yo creo que tú puedes revelarle al hermano Branham, porque ahora no porque sea el hermano Branham, él es un hombre común. Y probablemente si el rapto ocurriera en esta mañana, piensen ustedes en el rapto. Si el rapto ocurriera en esta mañana, yo digo esto con humildad, no hay duda que la mitad de esta congregación, si fuera cuestión de grados, de acuerdo a dónde debiéramos estar, la mitad de ustedes se irían antes que yo. Correcto, yo no soy. Fíjense en la responsabilidad que yo tengo y cuán holgadamente la manejo. Yo soy un siervo inútil para Cristo al saber que lo que yo sé acerca de Él y luego vivir como yo vivo, no inmoralmente, no inmundamente, nada de eso. Dios sabe que eso es verdad. Ven, yo procuro vivir correctamente, pero yo parece que no puedo lograr transmitir todo el pensamiento. Quizás si hubiera sido alguien más, tal vez con una alta educación o algo más, lo pudiera haber transmitido al pueblo. Pero luego hay que pensar que de todas maneras no todo el pueblo lo va a captar. Ven, 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 Él sabe lo que Él va a hacer. Así que yo tan solo me entrego a Él y digo: Señor, yo estoy en tus manos. Haz conmigo lo que te parezca mejor. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, párrafo 130. Ahora, yo creo que conozco a esta mujer. No puedo pensar en quién es ella, pero yo la conozco, alguna forma yo la conozco. He visto su rostro, pero no sé quién es ella en este momento, pero yo la conozco, de alguna forma. ¿No me conoce usted a mí? Sí, yo pensé, observando su rostro, yo pensé que la conocía, pero no puedo decir quién es, pero yo creo que ella, no es que su esposo, no es usted la mujer que trabaja en el, su esposo trabaja en el 7-Eleven, o 7-Eleven, o algo así allá en New Albany. Señora, hagan, eso es correcto. Ahora, usted ha estado allí, aquí, perdón, y asiste a la iglesia. Roy, no es esta en la que fuimos a ver un día en esta. ¿Es esta la de allá en aquella montaña? ¿Qué dice su hermana? Esa fue, así fue, ven. Yo recuerdo que Roy y yo estábamos de paseo y él mencionó ese nombre y el Señor me envió allá y sanó a la mujer allí mismo. Sí, Señor, y acabo de recordar. Párrafo 131. Ahora, pero para saber qué está mal en usted, no tengo ni idea. Usted sabe eso, pero si el Señor Jesús le puede decir algo que ella ha hecho, o quizás si ella tiene algún problema financiero, tal vez ella y su esposo tienen algún problema, quizás ella y sus hijos, quizás uno de sus hijos.
si es que tiene hijos, yo no sé, pero si ella tiene, quizás uno de sus hijos se lo ha ido, tal vez ella está parada aquí para saber algo al respecto, yo no sé, yo no tengo forma de saber eso, yo no les puedo decir, pero él sabe, ven entonces, ven ustedes, lo ven, escuchen, ahora capten esto, bien. Yo nunca he dicho esto antes en una congregación, pero ahora me siento dirigido a decirlo. ¿Qué es una palabra? Es un pensamiento expresado. Ahora, ¿cómo puedo yo expresar el pensamiento de ella o cómo le puedo expresar a ella cuál es su pensamiento? Tendrá que ser otro pensamiento el que es presentado y ella no puede hacer eso. Así que yo tengo que expresar el pensamiento de él y si está correcto, si es el pensamiento de Dios, estará correcto. Si no es el pensamiento de Dios, entonces no está correcto. Ella lo sabrá, usted lo sabrá, todos lo sabrán. Bien, no hay manera de evitarlo. O es Dios o no es Dios. Su gracia es suficiente. Ahora crean ustedes, ahora todos. ¿Y cuántos van a creer? Pues quizá usted nunca antes ha visto una de estas reuniones, pero ¿va a creer usted si Dios hace eso? Y ahora ustedes sentados allá, ustedes que no van a estar en la línea de oración, ustedes oren también, ven, o aun si usted está en la línea de oración, no importa quién sea usted simplemente ore. Párrafo 132. Señor Jesús, ahora yo he tomado mucho tiempo, pero es tu servicio, Señor. Yo he hecho todo lo que puede hacer humanamente, pero tú eres Dios. Ahora, Padre, el resto está en tus manos. Permite que se conozca que tú eres Dios y que tu palabra es verdad, Señor. Prueba tu palabra de este último día cuando el Hijo del Hombre será revelado. ¿Cómo se dio él a conocer? Él era la palabra. ¿Qué es la palabra? Una discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Él percibió sus pensamientos. Le dijo a Pedro, Felipe, Natanael, la mujer junto al pozo, a todos los demás que cuando ellos llegaron sabía que la niña estaba dormida, no muerta. Yo ruego, Dios, que tú uses esos nuestros humildes tabernáculos de esta morada terrestre, que así tú puedas darte a conocer por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 133 por último. Ahora para sanar, yo no puedo. Ustedes saben eso, hermano Branham. ¿Qué es un don? ¿Algo que uno recibe? No, es algo que uno sabe cómo hacerse a un lado. Ven, mientras uno está allí, nunca funcionará. William Branham es el enemigo más grande que yo tengo. Ven, pero cuando yo lo hago a él a un lado, ven, entonces Jesucristo puede usar el cuerpo. Ven, ven. Ahora vengo ante esta mujer. ¿Ahora qué? Ahora digamos que ella estuviera enferma. Aquí está una dama que tiene su pierna elevada en una silla. Ahora, si Jesús estuviera aquí y bajara y pusiera sus manos sobre la mujer, la pierna sanaría. No hay duda de eso. Pero ven ustedes, nosotros somos seres humanos con manos sucias. Sus manos son santas. Dios lo vindicó a él. Él era la palabra. ¿Creen ustedes de eso? Seguro, él no tenía dudas. Él pondría sus manos sobre ella y diría, hija, sé sana, y ella sanaría. Pero luego él nos comisionó a nosotros para que hiciéramos lo mismo. Yo pienso que él lo ha identificado claramente. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Probando su palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 134 al 143.
Amén. Dios me bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje probando su palabra. Párrafo 134. Ahora, ¿qué si él me diera una visión y le dijera a esta mujer que hiciera cierta cosa? Eso pues, yo creo que si entonces yo pusiera mis manos sobre ella, ella sanaría. ¿Creen ustedes eso? Pero, ¿qué si él no me diera la visión? ¿Qué haría la visión? Solo sería para darme fe, transmitiendo mi fe, el poder invisible de Dios, ¿ven? Ahora, si ustedes, si cada uno de ustedes murieran en este momento, no podrían ver su ser salir de su cuerpo. Todas sus facultades mentales, todo lo que ustedes son, se iría, pero ustedes no lo verían salir, ¿ven? Sería un... La fuerza que me hace mover mis manos, esa es una fuerza, ¿no es así? La fuerza que me hace pensar, la fuerza que me hace predicar, la fuerza que me hace vivir y actuar, esa misma fuerza que puede motivar a este cuerpo, lo dejaría y ustedes no podrían ver cuándo es que sale esa fuerza. Es una fuerza invisible. También lo es la fe. No fallen en captar esto. Fe. Y Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos. Ahora, ¿ven? Si yo tuviera una visión y pusiera mis manos sobre ella, yo creo que ella se va a poner bien porque yo vi una visión. Mi confianza está en la visión. Pero, ¿qué de la palabra? Pongo mis manos sobre ella con la misma fe. La visión solo es para motivar mi fe y la fe de ustedes. Con la misma fe, sin la visión, funcionará de la misma manera. A algunas personas les es dada gran fe. Algunos no tienen esa clase de fe. Les son dadas visiones para darles esa fe. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Aún serían las mismas manos sucias. Sería la misma persona, pero poniendo manos sobre ella. 135. Ahora, que el Señor Santo, que el Espíritu Santo confirme su presencia, confirme su palabra que prometió. Ahora, me olvidé cuál era su nombre. Ahora, ¿cuál es su nombre? Hagan bien. Él me lo pudo haber dicho si él hubiera querido, ¿ven? Pero yo estaba diciendo que sé que la conozco. Ahora, acérquese aquí por un momento, un poco más cerca. Allí hay gente de pie orando. ¿Ve usted? Eso es. Ahora, señora Hagan, si yo soy el siervo de Cristo y he predicado la palabra, la cual creo que es la verdad, ¿cree usted eso? La señora Hagan dice, sí, usted lo cree. Ahora, si usted tiene necesidad de algo, yo no se lo podría dar porque no tengo que dar, a menos que fuera un poco de dinero o algo. O yo podría ir a hablar con su esposo o sus hijos o sus seres queridos o algo así. Lo podría hacer, pero si usted necesita sanidad, yo no se la podría dar. Ya ha sido comprada, pero por medio de un don, yo le puedo hacer a usted reconocer, si usted tiene fe, que eso ya ha sido comprado, porque aquel quien lo compró, el único en quien usted puede tener fe, es el Hijo de Dios. El comprador está parado aquí, ¿ve? ¿Es eso correcto? El comprador está aquí. Ahora, usted me conoce a mí como un hermano, un ministro. Y yo la conozco a usted como una hermana. Nosotros lo conocemos a él como Dios. Ahora, si esa persona invisible me puede decir por medio de un don que yo tengo para hacerme a un lado, si le puede decir a usted a través de mí, a través de mis labios, ¿ve? Ahora, cuando estoy orando, Dios no me ve a mí. Él solamente oye mi voz a través de la sangre de Jesús, ¿ve? Él no me ve a mí, él escucha mi voz.
Y esa sangre está allí para representar lo que yo pido, ¿ve? Entonces él escucha mi voz, pero él solamente ve la sangre, ¿ve? Él no me ve. Así que yo no puedo estar sucio cuando estoy bajo la sangre limpia, ¿ve? Él es el amortiguador entre Dios y yo y prometió, pedid cualquier cosa al Padre, yo lo haré. ¿Cree usted que eso es la verdad? Ahora, si todos pareciera, ¿pueden ver lo que está sucediendo? Miren, entrando aquí, ¿ven? Es una luz ámbar moviéndose por aquí. Ahora, ella no podría esconderlo, aunque tuviera que hacerlo. No, no. Usted está aquí a raíz de algo que le sucedió a usted. Usted tuvo neumonía y ha estado en el hospital. Usted ha estado bajo una cámara de oxígeno y usted está sufriendo a raíz de eso. Usted se pondrá bien. Jesucristo la va a sanar, ¿ve? Vaya y sea sanada. Siga adelante creyéndolo, hermana Hagan. Yo voy a poner mis manos sobre usted en el nombre de Jesús. Dios la bendiga, hermana. Vaya, sea feliz. No dude lo que él dijo. 137. ¿Cómo está usted, hermana? Yo no creo conocerla. Somos desconocidos. Ahora, aquí está una mujer que yo no conozco. Yo no la conozco. Yo no tengo manera de conocerla. Pero, ¿cree usted que Dios me puede revelar a mí por su palabra? ¿Ve? ¿Por cuanto él lo prometió? ¿Cree usted que él me puede decir algo sobre usted? Y eso hará que usted lo crea, ¿correcto? Sabiendo que no sería yo, su hermano, pero sería él, su salvador. ¿Cree usted eso? Usted tiene una operación pendiente. Se le ha dicho que debe tener una operación. ¿Cree usted que él me puede decir para qué es la operación? Es del estómago y de los intestinos. Eso es exactamente correcto. Usted desea escaparse de eso. ¿Cree usted ahora con este espíritu aquí, el espíritu de Cristo alrededor nuestro y morando sobre mí? Usted sabe que algo tenía que decirle eso. Pues yo no la conozco. ¿Cree usted que al imponer las manos, eso transmitirá la fe con que yo creo, con usted y su fe? Y ante Dios, nuestro Padre, ¿usted sería sanada? Entonces, Señor Jesús, yo obedezco tus órdenes. Cuando tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. Permite que nuestra hermana sea sana para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Regrese a su hogar. Olvídese de eso, ¿ve? Vaya creyéndolo con todo su corazón. 138. ¿Cómo está usted, señora? Yo solo digo eso para hacer contacto con su espíritu. Así como hizo Jesús junto al pozo, dijo, tráeme de beber. Ahora yo creo. No creo haberla visto alguna vez. Yo creo que usted es una desconocida para mí. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto, levante su mano para que la congregación pueda ver. Yo no conozco a la señora. Ahora, esta es sanidad genuina. Esta es fe genuina. Escritura genuina, la palabra de Dios no adulterada, hecha manifiesta y probando que Él no está muerto, Él está vivo para siempre. Y el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y este creyente pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Oh, ¿cómo lo pueden dudar ustedes? ¿Ven? Ahora, Él sabía quién y quién no, yo no. Eso depende de él, 139. Pero ahora, si esta señora es una desconocida, ahora yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Ella es una mujer joven, mucho más joven que yo, pero yo nunca la he visto. Y ella está aquí con algún propósito. Señora, ¿cree usted que estas cosas que yo he enseñado de la Biblia son la verdad? ¿Usted cree que son la verdad? Y
lo acepta usted no porque yo lo dije, sino porque Dios lo dijo? ¿Cree usted que estamos viviendo en los últimos días cuando el Hijo del Hombre habría de ser manifestado? Esa sería toda la palabra que ha sido acumulada a través de Lutero, Wesley, los bautistas y todo aquello, y los pentecostales, toda acumulada en la revelación de lo que todo ha sido. El séptimo ángel habría de abrir el misterio de los seis sellos. Todo debe ser acumulado en el Hijo del Hombre. Su plenitud del tiempo ha llegado a la plenitud de su palabra para manifestar la plenitud de su cuerpo. Esa es la palabra, o sea, es la palabra hablada, manifestada por medio de la palabra, revelando la palabra. 140. Ahora, si Dios me puede decir cuál son su problema, o es más bien dicho, Él la hizo, Él sabe todo sobre usted, y si Él puede revelarlo, usted parece una persona sana, pero si Él me lo puede revelar, usted sabrá si es la verdad o no. ¿Lo aceptará usted? Ahora, míreme directamente. Desde luego, usted está usando anteojos. Usted ha tenido que usarlos. En realidad, no es por eso que usted está aquí. Puedo ver que eso se hizo a un lado, ¿ve? Ahora, usted está aquí por unos coágulos de sangre, ¿ve? ¿Ve usted? ¿Cree usted que él me puede decir a dónde están? En las piernas. ¿Cree usted que es Dios el que hace eso? ¿Cree usted que Dios me puede decir más acerca de usted? Sí, está bien que usted sea una desconocida y yo solamente hablar con usted un momento. ¿Cree usted que él me puede decir de dónde es usted? Usted es de Gary, Indiana. ¿Cree usted que él me puede decir quién es usted? Señora Odden, eso es verdad. Ahora vuelva usted a su hogar y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo está usted? Nosotros también somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, ¿ve? Pero ¿cree usted que el Señor Jesús me puede revelar cuál es su problema? La hermana dice, yo lo sé. Usted lo sabe. Gracias, hermana. Eso está muy bien, muy bien. Siendo que usted sabe eso, entonces esa hernia sanará. Y usted tiene un crecimiento en su costado. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Quiere que le diga en qué costado está? Está en su costado derecho. Eso es exactamente correcto. Ahora siga por su camino y créalo, y usted se pondrá bien. ¿Cree usted? Absolutamente. Es la verdad. ¿Cree usted que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido a través de las edades como él prometió? Pero simplemente, ¿cree usted que el mundo está en una condición como la de Sodoma, lista para ser destruida por el fuego, como lo fue Sodoma? Recuerde, los sodomitas fueron gentiles, pero allá en Sodoma había gente justa. Dios envió un mensajero para llamarlo fuera. Algunos salieron, algunos no. La mayoría de ellos se quedaron. Pero había un grupo sentado allá en la montaña, Abraham. Y hubo un mensajero que vino a él para mostrarle lo que iba a suceder. Él de todas maneras no iba a estar en ella. Pero entonces el mundo está en la misma condición hoy en día. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, y él vino a manifestarse a sí mismo. 142. Estaba notando que algo está sucediendo con la mujer. Ella está aquí por una gran causa. Ella no está aquí por enfermedad. ¿Saben ustedes lo que ella me quiere pedir? Imponerme las manos y así pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven? ¿No es eso correcto? Levante su mano si eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Ella tiene una gran cosa. Amado Padre Celestial, dale a esta hija tuya el deseo de su corazón, que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo. Así mismo lo recibirá. Amén. Usted lo recibirá. Dios le bendiga. ¿Cree usted? ¿Qué de ustedes allá también creen?
Si pueden creer, todo es posible. Usted se ve muy sincero sobre eso. ¿Cree usted que ese coágulo de sangre puede dejarlo también? Usted sentado allí que trae puesta la camisa verde, levante su mano si cree que lo dejará, lo dejará. Yo nunca he visto a ese hombre en mi vida. Es total y absolutamente un desconocido para mí. Yo nunca lo he visto. 143. ¿Lo creen ustedes, los demás en audiencia? Ahora, ¿no ven ustedes? Tiene que ser él. El cáncer no es tan serio que Dios no lo pueda sanar. Él lo puede sanar, ¿no es así? ¿Cree usted que él lo hará? Muy bien, entonces vaya, recíbalo en el nombre de Jesucristo. Solamente crea con todo su corazón. Hola, ¿sabes? Jesús derramó su sangre para que tu sangre estuviera sana. ¿Crees eso? Amado Dios, yo bendigo a esta niña y que ella reciba una transfusión de sangre desde el Calvario, Señor. Quita todo el azúcar y permite que esté bien en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted que él puede sanar esa espalda y sanarla? El hermano dice, yo sé que él puede. Muy bien, vaya, créalo, tenga fe. Deje poner mis manos sobre usted como usted lo pide. Dios le bendiga, hermano. ¿Cree usted? Él hizo el alimento para comerlo. Él hizo el estómago para digerirlo. Y cuando algo anda mal con el estómago, él es el sanador de ello. ¿Cree usted eso? Muy bien, eso es todo lo que usted tiene que saber. Créalo con todo su corazón. Siendo que usted tenía la misma cosa, siga y crea con todo su corazón también. Amén. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964 y concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje, párrafo 144 dice, está bien, traigan a la señora. ¿Cómo está usted? Una niña muy hermosa. Ella está demasiado joven para tener problemas femeninos. ¿Crees tú que Jesús te sanará de eso? Amado Dios, esta niña, yo maldigo este enemigo, estando en la presencia de Jesucristo, que se aparte de ella, que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. ¿Cree usted? Ahora una sombra oscura se levanta. Muerte. Un cáncer. No es de. Dios puede sanar el cáncer y ponerlo bien. ¿Cree usted eso con todo su corazón? ¿Cree usted que Él lo va a sanar de eso? En el nombre de Jesucristo, yo maldigo esta cosa maldita de abajo de los pies cruzados. Que la cruz de Cristo lo quite. Haz que se vaya en el nombre de Jesús. No lo dude. Vaya, créalo con todo su corazón. Amén. Si pueden creer, todo es posible. ¿Cómo está usted? Desde luego su artritis desaparecerá y usted será sanada si cree. ¿Cree usted que sanará al grado que de poder caminar nuevamente y estar bien? El Señor bendiga a esta amada hermana y la sane en el nombre de Jesucristo. Vaya creyendo con todo su corazón. 145. ¿Cree usted que la misma cosa puede sucederle a usted? Bien, yo creo que así ha sido. Usted va, si usted la cree, está sano ahora mismo. Por mi parte, creo que lo ha dejado. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano vaya y sea normal y sano para la gloria de Dios. Amén. Por fin sucedió. Usted que está sentado allí llorando, ¿cree usted que las hemorroides le van a dejar? Él se quedó aquí mismo hasta la última media hora, parecía aquí ante mí. Él está parado junto a este hombre. Usted ha estado creyendo, ¿no es así? Crea usted con todo su corazón y puede volver a Texas y estar sano. Y nunca he visto a ese hombre en mi vida. ¿Crees que esa pequeña espalda estará bien y que será sanada? Señor Jesús, toca a la criatura y sánala en el nombre de Jesucristo. Amén. Créalo con todo su corazón. Párrafo 146. Ahora ese espíritu se está acercando, está por todo el edificio.
Es difícil distinguir de dónde haya venido eso. Nerviosismo. Déjeme mostrarle algo. ¿Cuántos están nerviosos aquí? Levanten la mano. Ve, es difícil decir cuál es cuál, pero Dios sabe todo al respecto, todos sus deseos. Usted ha probado todo. Es difícil vencer esas cosas. Usted ha tratado de dejar muchas cosas en la vida y usted desea servir a Dios con todo su ser. Parece que siempre ha habido algo que le ha detenido. ¿Cree usted que va a suceder ahora mismo, en esta mañana, que será librada de esas cosas? ¿Lo creerá usted? Nuestro Padre Celestial, para que estos otros puedan ver que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sana a esta mujer parada aquí, Padre, cálmala. Todos sabemos lo que ella sufre, Señor, y rogamos que tú la sanes. Mientras pongo mis manos sobre ella con toda la fe, yo también, ahora mismo tengo un ataque de cansancio, Satanás, exceso de trabajo, los nervios alterados. Déjalo, Satanás. Yo pongo mis manos sobre ella con toda la fe que tengo. Déjala en el nombre de Jesús. Vaya usted creyendo en Él. Eso es lo que usted quería que yo hiciera. 147. Yo no lo conozco a usted. Usted es un desconocido para mí. Esa hernia, si usted cree, sanará. Y otra cosa, usted tiene artritis. Si usted cree, estará bien. El problema de su espalda lo ha dejado. Vaya creyendo. ¿Cree usted con todo su corazón? Aquí eso. ¿Cuántos? ¿Son esos todos los de la línea? No hay más en la línea. Pasen ustedes por aquí para que yo pueda poner mis manos sobre los enfermos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Ya es más de la una. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermana mientras la unción del Espíritu Santo está aquí. Sánalo en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre mi hermano. ¿Creen? 148. Oh, no se oró por usted, hermano. Hermano, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él es un viejo cazador de venados. Él dijo que tenía un rifle en el que siempre cazaba venados. Dijo que él ahora ya está muy viejo para ir de cacería. Él desea traer el rifle y dármelo. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor. Yo le amo. No se olviden de sus preguntas, póngalas aquí. Si ustedes no lo hacen hoy, tráiganlas el miércoles o el domingo, porque Él a mí me amó y me compró. ¿Estaban todos ustedes en la línea de oración? Salvación allá en la cruz. Párrafo 149. Piensen ahora, cuán dulce es Él con nosotros. Solo piensen, Él prueba su palabra. Ven, ahora vean, si yo pudiera sanar sería diferente, ven, pero Él es el que ya lo hizo, ven. Así que Él solo prueba su presencia aquí. Yo soy el que estuve muerto y vivo para siempre. Nunca ha habido un hombre como Él. Él era un hombre único, Él era Dios, ven. Nunca hubo un hombre que viviera como Él vivió. Nunca hubo un hombre que naciera como él nació. Nunca hubo un hombre que pudiera hacer lo que como él hizo. Nunca hubo un hombre que muriera como él murió. Nunca hubo un hombre que se levantara de los muertos como lo hizo él. Oh, dice usted, espere un momento, hermano Branham. Otros fueron levantados de los muertos. Sí, pero volvieron a morir. Pero él vive para siempre. Ven, nunca se levantó un hombre como él. Él se levantó de los muertos para siempre. El hermano Branham tararea, yo le amo. Cantémosle ahora para él. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 150. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, yo amo a esta gente y yo les he retenido, Señor. No ha sido mi intención hacerlo. Pero aquí, muchos de ellos con sus pequeños esperando, todo tienen hambre, ellos no entienden, pero se han quedado quietos porque ellos saben que el hombre no puede vivir sino por la palabra de Dios. Y entonces cuando la palabra es hablada y dada a conocer, manifestada, probada, entonces ellos saben que solo puede ser tú. Yo oro por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, que sean sanos y fuertes para la jornada que está por delante.
bendícenos durante la semana. Y si fuera de tu voluntad, Señor, que nos congreguemos aquí el próximo domingo, el próximo sábado, para venir y adorar, yo ruego, Dios, que tú los fortalezcas. Algunos de ellos tal vez no puedan. Algunos tendrán que regresar a sus hogares en distintas partes del país, quizás al otro lado del mar o fuera del país. Rogamos que tú seas con ellos y les ayudes. Quizás algún día nos encontremos en los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Concédelo, Padre. Ayúdanos ahora mientras nos amamos los unos a los otros y creemos en ti y esperamos, esperando que algún día el hilo que ahora une nuestros corazones será la cuerda eterna. Permítenos vivir en aquella ciudad cuadrada por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De Jesús, el nombre invoca. Búsquenlo con. Dense la mano los unos a los otros. Afán dulce hará. Dese la vuelta y dele la mano a alguien diciendo: estoy contento de estar aquí con usted esta mañana. Tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, Dios le bendiga. De esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Ahora escuchen esto, canten de esta manera. De Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel. Ahora escuchen bien. Alma débil, perturbada hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, Dios les bendiga. De esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Probando su palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente de gran privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías y compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje seleccionado se titula Preguntas y respuestas número 1. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Iniciamos la lectura de este mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje Preguntas y respuestas. Número 1. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Misericordioso Dios Padre, te damos gracias esta mañana de lo profundo de nuestro corazón, porque tú eres capaz y estás dispuesto a contestar nuestras oraciones. Y nosotros rogamos que tú recibas nuestra acción de gracias por lo que tú ya has hecho por nosotros. Estamos esperando con gran anticipación que tú nos ayudes esta mañana y cuando dejemos los portales de este edificio,
que salgamos de aquí siendo personas diferentes a las que éramos cuando entramos. Haz que el Espíritu Santo moldee esta mañana nuestros caracteres y nos haga súbditos de tu reino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Siento haber llegado un poquito tarde, pero tenía bastantes cosas que hacer. Mucha gente enferma y entrevistas ya casi antes de entrar al edificio. Y así que estamos felices de estar aquí esta mañana y de verlos a todos ustedes, gente fina. Y quiero dar gracias que a esas personas que nos enviaron esas cosas espléndidas, el regalo para mi esposa y el hermano que me envió su rifle para cazar venados. El Señor lo bendiga. Él dijo que él se está haciendo viejo y que ya no lo quería usar, y él quería que yo me quedara con él. Así que yo en verdad estoy agradecido por eso. Mientras yo viva, hermano, mientras me pueda valer por mí mismo, lo conservaré. Nunca lo pondré en mi mano sin antes pensar en usted y orar por usted. Ahora, nosotros estamos con tantas cosas que hacer hoy. Yo pensé que tal vez mientras estaba aquí tendría algunas preguntas y saber lo que estaba en el corazón de mi iglesia, en cada uno. En verdad lo logré. Tengo suficientes preguntas como para que me duren hasta el milenio, hasta que el milenio empiece. No sabía que se pudieran obtener tantas. Yo tengo algunas 100 por aquí y hay 100 o más que entregaron esta mañana. Así que nunca sería capaz de contestarlas, creo yo, correctamente, porque y son buenas preguntas, realmente buenas. Ahora, algunas de ellas no pudieran ser leídas públicamente, así que ustedes saben, yo les he pedido, si lo que no puedo decir de una manera indirecta son problemas de familia, y ustedes entienden, y yo les he pedido que estén ambos esposos y esposa en una entrevista privada, así yo les puedo hablar a ellos privadamente acerca de estos asuntos. No son cosas malas, son cosas que deberían de ser arregladas en la familia, de la naturaleza y raza humana que nosotros, es el tiempo en que vivimos y demás, lo que hace que surjan estas cosas. Y son problemas relacionados con la familia humana y deben de ser contestadas. Y así que yo haré todo lo que pueda para contestarlas de la mejor manera. Párrafo 4. Algunas veces, al contestar preguntas, como que toma mucho tiempo y yo no quiero saltar ninguna de ellas. Contestaré cada una lo más apegado que yo pueda. Ahora, solamente las puse aquí en una bolsa. Las contesté y anoté una escritura si tenía que hacerlo y las guardé. Luego estuve todo el día de ayer y gran parte de la noche, anoche, y desde un poquito después de que amaneció esta mañana, y recibí como dos veces más que estas, esta mañana. Así que yo pienso que lo que haremos, si el Señor lo permite, las contestaré hasta tantas como pueda, hasta cerca de mediodía. Entonces terminaremos, luego volveremos otra vez esta tarde, y trataré de terminar tantas como pueda esta noche y veré si puedo terminarlas. Y tal vez no tendría que hacerlo sufrir tanto tiempo en una gran y prolongada sesión. Y pienso que les daría tiempo a ustedes de salir y descansar y recuperarse un poquito, tomar una siesta o algo y regresar si pueden. Si no pueden, el hermano Fritz Sotman, me supongo, está grabando esto. ¿Está siendo grabado? Muy bien, eso está bien, sí. Ellos están en el cuarto grabándolo. Y esta cinta puede ser, si está bien, ustedes pueden obtener la cinta. Se guardaría y se llamaría preguntas y respuestas.
porque hay algunas preguntas muy difíciles aquí y algo, muchas de ellas son sobre las doctrinas de la iglesia. 5. Ahora, me gustaría que la gente supiera que algunas veces, al contestar estas preguntas, es difícil. Se necesita mucha gracia para pararse aquí. Si ustedes saben el amor que yo tengo por ustedes, yo no pudiera expresarlo. Yo ni siquiera se lo expreso a mis hijos. Yo ni siquiera expreso mi amor profundo por mi esposa como debería, porque soy temperamental. Y solo sigo en una línea recta. Solamente hay una cosa a la que le expresaría todo mi amor. Ese es al Dios Todopoderoso. Y yo lo amo a Él primero por encima de todo. Yo amo a otra gente, pero yo no quiero manchar ese amor que tengo por Él, que eso sea primero. Por lo tanto, cuando yo contesto sus preguntas, yo las estoy contestando con amor en mi corazón por ustedes. Pero una cosa que está delante de mí todo el tiempo es Jesucristo, ¿ven? La manera en que Él las contestaría. Párrafo 6. Algunas veces quizás tuviera que contestar. Pudiera herir, pudiera culpar. Y yo, no es mi intención que sea de esa manera. Yo les estoy contestando con un propósito, como dije, Cristo delante de mí, y tengo que recordar que es Él al que estoy. Yo tengo que dar cuenta por eso. Así que mi primer amor es para Él. Mi segundo amor es para ustedes. Y así que yo, su iglesia, que Él ha comprado con su propia sangre, y Él realmente los ama a ustedes más que lo que Él se amó a sí mismo, porque Él se dio a sí mismo por ustedes. Ustedes son la adquisición por su sangre, y yo solamente lo hago tan cuidadosa y sinceramente como puedo. Pero entonces, haciéndolo algunas veces, usted piensa, ese fue un comentario muy rudo. Es tan áspero y directo. Yo lo estoy haciendo con Él en mi mente, ¿ven? Para tratar de hacer, para que el resto, todos vean que debe de ser de esta manera. No es nada, nada para herir. No es más que para estar seguro que la gente lo capte. Y yo espero que todos lo reciban de esa manera. Y ahora aquí nos damos cuenta de lo que está en nuestras mentes. Y mientras los veo a todos ustedes reunidos esta mañana y todo repleto alrededor, pienso del exceso de gente que tenemos en otra iglesia. Una iglesia hermana ha puesto un radio o alguna clase de conexión telefónica. Ese es el exceso está en esa iglesia esta mañana, según entiendo. El hermano u otro hermano tiene una... La iglesia que tiene el exceso que está siendo enviado de aquí para esa iglesia. Esto es para que así ustedes no se tengan que parar en los pies los unos de los otros y cosas al estar parados a lo largo de la pared. Párrafo 7. Ahora, esta noche, si el Señor lo permite, comenzaremos temprano esta noche. Me gustaría pedirle al pastor y a la junta directiva si ellos comencemos un poquito temprano en la noche, porque la gente, algunos de ellos están aquí y tienen un largo trayecto que manejar. Y me gustaría empezar por lo menos una hora más temprano esta noche, si pudiéramos y terminar eso. Así que ustedes, tan pronto como ustedes coman después de las 6 o a cualquier hora, yo pudiera empezar, ¿ven? Digamos, ustedes por lo general empiezan a las 7:30, ¿no es así? Estaré en la plataforma a las 7, ¿ven? Y por allí como a las 8 u 8:30 o algo así, les daría a ustedes tiempo para irse a sus hogares y estar listos para trabajar mañana, si hay un mañana. Ahora el Señor sea con ustedes y los bendiga abundantemente. Y yo iré tan pronto como este servicio termine y recogeré estas otras preguntas y trataré de contestarlas. Yo solamente escribo en ellas.
solo unas pequeñas porciones de notas y demás para poder como que se me olvidan las escrituras. Entonces, cuando estoy en el cuarto estudiando, entonces yo me gusta referirme a ellas en algunas partes y las tengo aquí y lo anoto en un pedazo de papel. Y por lo tanto, si está en una enciclopedia, tengo que buscarla o algún significado de una palabra o un nombre. Yo lo tengo anotado dentro de mí. No tengo que traer un gran montón de libros y demás. Yo lo tengo allí. Párrafo 8. Ahora, si la cuestión no les satisface a ustedes, pues entonces yo tal vez he cometido un error, ¿ven? Yo pudiera haber hecho un error, porque estas cosas solamente son lo mejor de mi entendimiento y quiero que los ministros, quienes pudieran tener sus congregaciones o la congregación de una cierta iglesia que pudiera escuchar estas preguntas. Yo no quiero que esto, si esto trae alguna reflexión sobre sus enseñanzas y su congregación, quiero que la congregación entienda claramente que esto es solamente nuestra enseñanza aquí en el tabernáculo. Yo no estoy tratando de imponerlo sobre otros grupos de gente. Y yo quiero ser un cristiano en mi corazón, que yo enseñe lo que creo. Yo me paro en mi convicción. Si yo me comprometo en eso, yo soy un traidor para Cristo y un hipócrita para ustedes. Y yo me debo parar fiel en lo que creo que es la verdad. Pero cada hombre tiene el derecho de hacer lo mismo. Dios es el juez de todos nosotros. Párrafo 9. Ahora, antes de que comencemos, pensé que podría hacer mención de un excelente historiador, Paul Boyd. Muchos de ustedes lo conocen. Él viene aquí al tabernáculo. Él acaba de regresar de Jerusalén y asistió a la Feria Mundial. Él es más bien un maestro de profecía y él es un historiador, uno de los más excelentes. Él es un hermano menonita, lo era y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y así es que él llegó a ser un amigo mío muy fino, muy íntimo. Y él siempre observaba y tomaba nota de todo lo que yo decía referente a profecía para vigilar y ver si se cumplía. Y ahora él me escribe aquí. Él está hoy aquí en los Estados Unidos otra vez y está en el tablero de anuncios, creo yo, esta mañana. Y él escribe aquí una nota que él puso en uno de los periódicos o algo así, acerca de profecías sobresalientes. Y él menciona la quinta cosa, creo que es, que yo vi hace 33 años, relacionada al logro de el progreso de, mejor dicho, de la ciencia. Y cualquiera de ustedes que recuerde, ustedes lo escribieron. Yo lo tengo en mis libros y todo lo que el Señor me dijo, me dice, yo lo escribo, que es de un mayor entendimiento o cosa que yo puedo decir a la gente. Párrafo 10. Y yo pensé esta mañana, antes de que comenzáramos esto, estos no son sermones, pero estamos aquí para sentarnos juntos, para aprender el uno del otro, de lo que está en nuestros corazones. Aclaremos estas cosas ahora, al haber estudiado las edades de la iglesia y demás. Yo pienso que es bueno detenernos una o dos reuniones y averiguar y saber qué está en el corazón del pueblo y luego seguir de allí en adelante. ¿Ven ustedes? Luego regresar otra vez y en una serie de servicios. Si el Señor lo permite, quiero tener eso aquí en el tabernáculo antes de que pase mucho tiempo. Solamente series extensas de servicios. Ustedes saben lo que quiero decir. Como de temas diferentes y continuar hasta que él venga por mí o yo vaya a recibirlo. ¿Ven? Paul Boyd escribió aquí con respecto a esas siete cosas que yo vi en 1933 que sucederían. Y él las vigila tan de cerca, técnicamente, como puede,
porque él es un historiador y él vigila exactamente lo que usted dice. Y él vio esas cosas que fueron dichas hace muchos años sobre cómo Mussolini y qué sería de él y Hitler y qué sería de él y cómo el comunismo tomaría a ambos, el fascismo y a todos estos, y cómo la línea Siegfried sería construida y cómo los americanos serían derrotados allí. Y ellos nunca lo admitían hasta hace como unos 2 años. Y ellos tomaron las películas alemanas del sitio allí y realmente recibieron una derrota. Ellos perdieron casi todo su ejército allí y todas esas cosas que se hicieron. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice: Ya ahora también decía, y vendrá a suceder que antes que venga el tiempo del fin, los automóviles tendrán la forma de un huevo, vendrán a ser más como un huevo. Y yo vi a una familia americana manejando en una carretera en un automóvil que ellos estaban sentados uno frente al otro y tenían una mesa y estaban, parecía, jugando damas o barajas. Y ellos no tenían ningún volante en el automóvil y era controlado por algún poder sin un volante. ¿Cuántos recuerdan que profeticé eso? Ven, de los que estuvieron aquí. Ahora, en la Feria Mundial ya tienen el automóvil en el mercado. Aquí está ya ha sido vendido. Una compañía grande ha comprado muchos de ellos. Y este automóvil, aquí está, Paul Boyd. Recordó la profecía, miró en su libro lo que yo había dicho y tomó allá la fotografía y allí está exactamente en la forma de un huevo con dos asientos viendo hacia allá y dos viendo hacia acá y una mesa colocada en medio para jugar barajas y cosas exactamente. Párrafo 12. La palabra del Señor es perfectamente exacta. Eso fue en 1933. Eso serían... Veamos, ¿cuántos serían hace 32 años que es así? Este es 1964, sí, 30, sí, hace 31 años. Hace 31 años que el Señor me dijo eso. Y aquí está. Y la compañía que ya los ordenó está aquí. Y las compañías de camiones y cosas están adquiriendo camiones hechos como ellos. Ellos pueden controlarlos desde sus oficinas centrales de esta manera. Ni siquiera tienen que tener un chofer en él. Y ya está aquí todo hecho. Y allí está con los automóviles. Ahora, está en el tablero de anuncios de allá atrás. Y ustedes pueden leer la profecía y ver cuán exacto es nuestro Dios. Como su palabra, él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Solo miren, hace 33 años, ustedes saben cómo un automóvil modelo 1931 o lo que fuera, se miraría como una reliquia, dijo, se mirará como un huevo, vendría a ser como un huevo. Por supuesto, no hay nadie aquí, me imagino, que esté vivo hoy o entre nosotros que me haya escuchado decir eso. Ustedes me han oído decirlo por años, pero sí, aquí está una mujer sentada, pues señora Wilson, yo no la vi ahí. ¿Usted recuerda cuando eso sucedió? Eso fue cuando ella fue sanada, se estaba muriendo de tuberculosis. La mujer, su esposo e hija vinieron por mí para ir a orar por ella. Había sangrado tanto que la esquina estaba llena de fundas, de almohadas y cosas que ella había ensangrentado. Y el doctor dijo, no hay manera de lograr que ella viva. Y aún ella estaba tratando de decirme algo antes de morir y la sangre salía a chorros y caía sobre las cobijas y sábanas cuando ella estaba allí, cuando ella trataba de toser. Y la saqué de esa cama y la llevé a un río frío aquí, una agua helada, y la bauticé en el nombre de Jesucristo.
Y de eso hace 33 años. Y aquí está sentada hoy, todavía viviendo, cuando muchos de los hijos robustos y saludables han muerto. Allí lo tienen ustedes. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Eso solo muestra cuán perfecto viene a suceder cuando es así, dice el Señor. Párrafo 13. Una mujer le habla al hermano Branham desde la congregación. Sí, eso es correcto, hermana. Sí, Señor. Las mujeres. Yo dije que las mujeres llegarían a ser tan inmorales en los últimos. Ahora, ustedes saben cómo se vestían ellas hace 30 años. Dije que llegarían a ser tan inmorales que caminarían por la calle con que vestidas solamente con ropa parecida a su ropa interior. Y yo dije, entonces vendrá a suceder que ellas aún serán tan indecentes que usarán algo parecido a una hoja de higuera. Yo lo vi y ellas lo tienen y lo están usando. La inmoralidad de las mujeres llegaría tan baja y degradada. No podemos degradarnos más. Ustedes no pueden hacer peores, hacerse peores. Ella está en el fin. Ven, ellas nunca estarán completamente desnudas. No, ellas, yo le he predicado a la gente, mujeres por decenas de miles que no tienen puesto ni un pedacito de ropa. Ven, hombres, jóvenes y mujeres, jóvenes y todos ellos, pero ellos no saben que están desnudos. Ven, ellos no lo saben. Párrafo 14. Y la manera en que la mujer actúa hoy, yo les estaba hablando la otra noche a algunos amigos míos allá arriba en las montañas donde estábamos, y una mujer joven, yo acababa de orar por su bebé, tenía epilepsia, y el bebé está bien. Y una familia pequeña, pobre, allá arriba en una cañada, un pequeño sembrado de tabaco alrededor de la casa, y como dos cuartos en ella, y siete u ocho hijos. Esa mujer trabajaba. ¡Oh, hermanos! Un hacha allá afuera, partiendo leña y cosas, y cavando jardines y enlatando cosas. Y yo miré a la pobre mujer, el mismo vestido que ella estaba usando por un año o dos, y todo roto y demás. Y yo estaba tratando de encontrar algunos de los vestidos de Meda para llevárselos la próxima semana. Y nosotros nos fijamos estando allí, un par de hermanos y yo, la mujer amamantando a su bebé. Ella sacó su pecho de su vestido y empezó a amamantar al bebé. Y fue algo sorprendente por un minuto. De esa manera mi madre me amamantó a mí. Eso es exactamente correcto. Párrafo 15. Yo tengo más respeto por una mujer como esa que el que tengo por algunas de esas mujeres que ponen un pequeño soporte debajo de sus pechos para hacerlos resaltar. Ni siquiera se ven como seres humanos. Ellas tienen un propósito al hacer eso. Eso es provocativo, impío. Una mujer usa tanta ropa y trata de hacerse ver como algo que no es. Las mujeres no son en realidad de esa manera. Es alguna clase de cosa de Hollywood. Y el espíritu del diablo se mete en esas mujeres para hacerlas tratar de atraer la atención del hombre a través del sexo. Se lo dio el pecho a la mujer para amamantar al bebé. Eso es exactamente correcto. La mujer está exactamente en la línea primitiva, pero ella está correcta. Yo tengo más respeto por esa mujer así de esa manera, porque ella, esa es la manera en que su madre la educó. Esa es la manera. Ellos nunca, no ponen ninguna atención a eso. El bebé fue amamantado como sacado del cuadro de la Madonna de ustedes pudieran mirar. Y si la gente únicamente tuviera sus mentes establecidas de esa manera, sería diferente. Párrafo 16. Pero cuando usted se dispone a salir a la calle y tal vez usar algo que escasamente llega a ser blusa u otra cosa, y luego usted mismo hace que resalte hacia afuera con soportes y cosas que se mira impío y causa al hombre. ¿Se da cuenta que es un espíritu del diablo en usted? Así que usted no quiere hacer eso, hermana. No haga eso. Eso es producto de Hollywood y una trampa del diablo.
Cuando usted hace eso, usted hace al hombre pensar mal con respecto a usted. Y cuando usted hace eso, entonces usted es culpable de cometer adulterio con ese hombre, porque usted misma se presentó de esa manera a él. Usted no puede evitar la forma de su cuerpo, pero quédense de la manera en que Dios la hizo. Ve, no trate usted misma de ser algo que usted no es. Permanezca como un ser humano. No es horrible. Bien, tal vez esto también conteste algunas preguntas de alguien. Párrafo 17. Nuestro Padre, te damos gracias hoy por Jesucristo y por la rectitud de la palabra. Mientras te veo hacer que esas palabras se cumplan tan perfectamente, me da más determinación de quedarme con la verdad y con cada palabra de la verdad. Así que yo oro, Padre, que tú nos bendigas esta mañana a esta amable gente. Y sabiendo que esta cinta va a muchos lugares que aún escucharán esa observación que acaba de ser hecha. Yo no fue premeditado. Tú conoces mi corazón, solo vino a mi mente y yo creo que tú quisiste que lo dijera. Y lo dije y ya pasó. Y esas son exactamente mis convicciones y lo que yo creo que tú querías que yo dijera. Que cada mujer que oiga esto por todos los lugares y alrededor de la nación y del mundo, que se avergüence de sí misma y vea qué sucedió, y que entonces se vista como una dama para que ella no sea culpable de un adulterio. Una hermosa, encantadora criatura como tú la has dado, una parte de un hombre para ser de esa manera, para atraer su atención otra vez a ella, para que ellos dos pudieran llegar a ser uno, porque ella salió del hombre. Yo ruego, Dios, que la mujer comprenda que su belleza y lo que ella es está limitada únicamente para su propio esposo. Concédelo, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes ahora mientras tratamos de explicar estas preguntas. Somos insuficientes para estas cosas, pero permite que tu gran espíritu venga, Señor, el cual es nuestra suficiencia, y que conteste la pregunta en muchos corazones. Te damos gracias por lo que nos has dado. Las edades de la iglesia y los sellos y el oh, cuánto has lidiado tú con nosotros en cosas grandes y poderosas que han sido grandiosas para nosotros, Señor, porque vemos que el tiempo del fin está cerca. Ahora, pensé que era favorable o sería favorable para tu reino si yo examinara el pueblo, muchas veces bajo el discernimiento y viendo tantas cosas diferentes, y no se puede concentrar en una de ellas. Así que pensando, los dejé que escriban lo que ellos piensen en sus corazones. Y entonces yo podría expresar sus pensamientos del pedazo de papel en el cual ellos escribieron. Y entonces tú nos darías la respuesta correcta. Todos estamos esperando, Señor. Ven a nuestra presencia, Señor, y camina de arriba abajo por los pasillos y lidia con cada uno de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Branham habla con un hermano acerca de la grabación de la cinta. Párrafo 19. Ahora, voy a decir otra vez en estos momentos, al comenzar, a aquellos ministros o personas en las diferentes partes del país que escucharán la cinta. Ustedes están, si la cinta sale bien. Estas son preguntas que están en el corazón de la gente que pertenece aquí a este tabernáculo, en donde no tenemos denominación, solamente compañerismo el uno con el otro. Y yo confío que será, que aclarará nuestros pensamientos para que sepamos qué hacer y sepamos cómo vivir mejor después de que nuestras preguntas sean contestadas. Yo sé, tan solo leyéndolas, que fue una bendición para mí. Ahora, yo las tengo aquí en un montón y estaré vigilando, y como 5 minutos para las 12 los despediré y luego regresaré esta tarde a las 6:30. Párrafo 20 por último. La primera pregunta que tengo, creo que son 5 preguntas seguidas, escritas a máquina en un pedazo de papel amarillo. ¿Qué significa esto? Mateo 24, 19. Mas, ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Extraño, sin saber eso. Yo iba a decir esto sobre la mujer, y aquí está en estos momentos la primera pregunta. Ahora, Mateo 24, 19, a Jesús se le habían hecho 3 preguntas. En estas preguntas estaba, ¿qué?
¿Cuándo será el tiempo en que no será dejada piedra sobre piedra? ¿Y cuál será la señal de la venida del fin del mundo? Y tres preguntas diferentes que se le hicieron. Y él las contestó en tres maneras diferentes. Contestó cada pregunta. ¿Cuándo será cuando no habrá piedra sobre piedra? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Y él las contesta en tres maneras diferentes. Él les dice, ¿cuándo vendrá el tiempo cuando no habrá piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de su venida? Y luego el fin del mundo. Y muchas veces, si ustedes no se fijan cuidadosamente, ¿cómo? Él las contesta, ven, ustedes las confundirán y las pondrán todas al mismo tiempo y luego ustedes estarán todos confundidos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana. Hermana Erika. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios lo bendiga, hermano. ¿Quiere que le lea? Bueno, afirmativo, hermana. Dios la bendiga. Siga. Es el mensaje, preguntas y respuestas número uno. Afirmativo, del año 640823M. Eso, del párrafo 1 al 10. Párrafo 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Antes nada, vamos a lecturar este mensaje, preguntas y respuestas número 1, el año 640823, párrafo 21. Ahora, sin faltar al respecto a nuestros hermanos adventistas, quienes toman literalmente que esto está en el futuro, para entrar en ese tema del séptimo día, de que orad también que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dijo, ve, ellos todavía siguen guardando el día de reposo sin querer ofender a esos hermanos. No sería cristiano el hacer eso, pero solo para corregirlo. Ve, ¿cómo pudiera tomar el mundo cristiano ser reunido dentro de un muro si los muros no se abren ni se cierran como los de aquel entonces? ¿Ve? ¿Qué diferencia haría si fuera en el invierno o en el verano para la gente que vive en una zona tropical? ¿Ve? Eso era solamente para Israel. Eso es durante el tiempo en que no sería dejada una piedra sobre la otra. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque para una madre encinta, ¿ve? Para ella sería difícil correr y para aquellas que amamantan a sus bebés, cargarlos, porque tenían que salir de la ciudad de Jerusalén a las montañas de Judea. Y ahora, yo pudiera quedarme toda la mañana allí en esa cosa, solo para aclararla, pero solo voy a tratar de tocar los puntos sobresalientes que pueda, hasta que la gente lo capte, y luego pasaré a la siguiente pregunta. Ahora, Jesús le había dicho que ellos iban a, cuando veáis a Jerusalén cercada con un ejército, entonces que el que esté en el campo no regrese a la ciudad a recoger su saco, a tomar algo de su casa, no regrese a la ciudad en lo absoluto, sino que huya a Judea, porque habrá un tiempo de angustia, cual no ha habido desde el principio del mundo. Y todo eso vino a cumplirse en los días cuando el general romano Tito sitió a Jerusalén, quemó la ciudad y hubo únicamente y mató tanta gente que la sangre fluyó fuera de las puertas y corrió fuera en las calles. Él la sitió. Y no sé cuántos años fueron. Él tomó sus ejércitos y subió y acampó alrededor de la ciudad. Y aún el pueblo, las mujeres, hirvieron a sus propios hijos y se los comieron. Comieron la corteza de los árboles
la grama del suelo. Eso fue por haber rechazado la palabra. Eso fue lo que causó. Y entonces, 23, ahora, aquellos que habían recibido la palabra, como Josefo, el gran historiador, escribe, él los llamó caníbales. Dijo que ellos se estaban comiendo el cuerpo de un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien Pilato crucificó. Y ellos salieron en la noche y robaron su cuerpo. Y esta gente lo sacó afuera y lo cortó en pedazos y se lo comieron. Ellos estaban tomando comunión. ¿Ven ustedes? Ellos no sabían. Esa era solo una fábula que andaba, como la que tienen hoy en día acerca de nosotros y el resto de los cristianos. ¿Ven ustedes? Ellos dicen que esas cosas, pero ahora, esa gente que estuvo, la razón de orar, pues, que vuestra huida no sea en tiempo de invierno. Judea estaba bloqueada por la nieve. ¿Ven la Navidad? Ahora, ¿cómo fue entonces que Jesús nació allá en esos montes nevados? Ora pues que vuestra huida no sea en tiempos de invierno, ni en día de reposo, ¿ve? Porque en el día de reposo las puertas estaban cerradas y ellos estarían atrapados allí en su trampa. Si Tito hubiera llegado allí el viernes por la tarde, ellos estaban allí encerrados por el día de reposo, porque las puertas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas en día de reposo y no se abrían. No había entrada ni salida de la ciudad en el día de reposo. 24. Y ahora, ¿ven ustedes lo que sucedió? Entonces él dijo, más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, ¿ve? Porque el huir y correr, y de acuerdo a la historia, no estuvo ni uno de aquellos que creyó en Jesús y que creyó en la palabra, pues estaban vigilando que eso sucediera. Y ellos escaparon y salieron de Jerusalén a Judea y huyeron por sus vidas, y ni uno de ellos, porque fueron prevenidos por su pastor y estaban vigilando que esa hora llegará. Cuando ellos escucharon que Tito venía, ellos salieron, corrieron por sus vidas y salieron de la ciudad. 25. Ahora, la siguiente pregunta, 237. Mateo 24:24. Y se levantarán los falsos profetas y falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Cómo los reconoceremos? Se levantarán. En estas, ustedes ahora están entrando en otra edad, ¿ve? Levantarán falsos cristianos y falsos profetas. Un falso Cristo es un falso ungido, porque Cristo es el ungido. ¿Cuántos saben que Cristo significa el ungido? Habrá falsos ungidos y ellos se harán llamar a sí mismos profetas. Pero, ¿cómo los van a reconocer? Por la palabra. Así es, con ustedes lo conocerán, por la palabra. Si ellos están bien, ¿cómo lo reconoceremos? Será por la palabra. Si ellos están, si ellos dicen que la tienen la palabra y luego niegan la palabra, entonces es una mentira, no importa lo que hagan. Ellos pudieran sanar a los enfermos, ellos pudieran abrir a los ojos de los ciegos y niegan la palabra. Apártense de eso, no importa lo que sea, quédense con la palabra. Pase lo que pase, ¿ven? Porque muchas veces yo he visto vudú y toda clase de cosas suceder bajo el nombre de sanidad. 26. Aquí están sentados el hermano Sidney Jackson, la hermana Jackson, esta mañana, de África del Sur. Él pudiera pararse aquí y tomar ese tema y realmente decirles algunas cosas al respecto de allá. Seguro, la gente acude a ídolos y son sanados. ¿Ve? Porque es como el doctor Henry reprendió en aquella ocasión cuando me escuchó decir que el diablo no puede sanar. Y dijo, un hombre que se para delante de tanta gente como tú y con una teología tan pobre, dijo, diciendo que el diablo no puede sanar. Dijo, nosotros tenemos a una mujer en nuestro vecindario que viste un delantal y va allá y la gente se acerca a ella y deben de ponerle dinero en su delantal. Luego ella los soba y se arranca cabello de su cabeza y toma sangre de las venas de ellos y la pone en un cabello y lo arroja detrás de ella. Y si ella es forzada a mirar hacia atrás, la enfermedad regresa a la gente. Y dijo, 30% de ellos sanan. Y luego tú dices que el diablo no puede sanar. 27. Y yo pensé, oh hermano, yo le escribí contestándole y dije,
Apreciable señor, le dije, es una cosa extraña para mí que un decano de un colegio luterano pudiera basar su teología en una experiencia en lugar de la palabra de Dios. ¿Ven? La palabra de Dios dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Eso lo concluye. Jesús dijo eso. Si Satanás dijo, usted pudiera maravillarse como esta gente es sanada a través de eso, de esa bruja, es porque la gente misma piensa que ellos se están acercando a Dios a través de esa bruja. Y la sanidad está basada en fe, no en cuán justo es usted, o cuán bueno es usted, cuánto guarda usted los mandamientos o lo que sea. Está solamente basado en fe. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. ¿Ven? No está basado en cuán bueno es usted. Yo he visto prostitutas venir a la plataforma y ser sanadas instantáneamente. Y una mujer santa pasa por la plataforma y no sana. Seguro, es basada en fe. Sí puedes creer, no sobre justicia. Mire en Francia, ese santuario de esa mujer a donde ellos van, entran allí en sillas de ruedas y salen caminando. Nada menos en base a una mera supersticiones. Si es algo, es espiritismo, el adorador a una persona muerta, ¿ven? Y sin embargo son sanados porque piensan que están acercándose a Dios. Ahora, no degradando a la gente católica, estoy degradando el sistema católico, al igual que lo hago con el sistema protestante, ¿ven? Todas estas cosas, 28. Ahora, ministros, yo sé que esto va a ocultar, pero yo estoy contestando preguntas y yo quiero que ustedes entiendan eso, ¿ven? Yo solo les estoy diciendo la verdad con todo mi corazón, delante de Cristo lo mejor que yo sé, ¿ven? Todos son sistemas y esos sistemas han enredado a la gente. ¿Cómo? Gente va a unirse a los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos, y ellos piensan que están acercándose a Dios cuando ellos solamente van pasando a través de un sistema. Dios honra eso alguna vez, algunas veces, y les quita sus enfermedades a través de ídolos, pues allá con los hotentotes del África, ellos reciben sanidad con ídolos y demás, ¿ven? Pero ellos piensan que están acercando a Dios. ¿Ustedes piensan que una monja católica va y se une al monasterio católico porque ella quiere ser una mujer mala? Ella se une a ese monasterio porque ella quiere ser una mujer buena. Un hombre no se une a la iglesia católica para ser un hombre malo. Él va a unirse allí para ser un hombre bueno. Usted no dice, pues, ¿qué es? Ni lo hacen esos, ni tampoco lo hace el indio en la India o el hindú uniéndose a hinduismo para ser una persona mala. 29. Cuando entré en el templo de los Jainos, en donde fuimos entrevistados allí por aquel sacerdote como un papa sentado sobre una gran almohada, sus pies cruzados debajo de él, sosteniendo sus dedos con una mirada tal que él escribió algo similar a la escritura del Salmo 23, con sus ojos en un pedazo de metal que era no más de un cuarto de pulgada, 6 milímetros. Ahora, y es más allá de cualquier razonamiento humano el escribirlo, y él lo grabó allí con su ojo natural, y él era un hombre de 40 años de edad o más. ¿Ven? Seguro, ustedes solamente se quedan aquí en los alrededores, solo escuchan acerca de los metodistas, bautistas, presbiterianos. Ustedes deberían de salir y meterse en los campos misioneros en alguna ocasión. Experimenten cosas que le abran sus ojos, ¿ven? 30. Ahora, ustedes piensan que todas esas hermanas allí sentadas, ellas no cocinan, ellas no comen, ellas tienen que mendigar todo lo que ellas tienen. Ellas hacen escobas pequeñas con sus manos para limpiar las calles de hormigas y cosas, porque ellas creen que en la reencarnación ellas pudieran estar parándose sobre sus antecesores. No se paran sobre las hormigas, no matan a las moscas ni nada. Ni siquiera esterilizan el bisturí para operar en un dedo. Dejan morir el hombre, porque ellos matarían a un germen. Pudiera ser alguno de sus antecesores regresando, ¿ven?
usted va mejorando y mejorando y mejorando. Finalmente usted llega a ser un ser humano, un mejor ser humano, y sigue de esa manera, hasta que llega a ser un Dios. Sigue y sigue y sigue ascendiendo, haciéndose mejor y mejor. Ahora, ellos no hacen eso para ser personas malas. Ellos hacen eso con sinceridad. Pero vean ustedes, hay camino que al hombre le parece derecho. Solamente hay una cosa, hermanos, y yo sé para decirles como una clase esta mañana sobre estas preguntas, y es la palabra de Dios. Entonces ustedes creen que Jesucristo es esa palabra, y esa palabra se ha hecho carne ahora entre nosotros, cumpliendo exactamente lo que él dijo que él haría en esta edad, perdón. Muy bien, ahora, así es como ustedes lo conocerán, no por sus iglesias, no por sus credos, no por sus señales, no por sus denominaciones, no por ninguna sanidad, no por algo, sino por la palabra. ¿Ve? Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, número 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas, número 1. Párrafo 31. Mateo 24:26, la siguiente, habla de un cierto aposento y en los lugares desérticos. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que habrá anticristos, antiunciones y demás? ¿Y qué significa anti? Anti quiere decir contra. Estarán estas mismas criaturas en contra de la palabra. Y ellos estarán en el desierto, en los aposentos secretos. Y ellos dijeron, no vayan en pos de eso, apártense de eso. ¿Ven? 32. Ahora, la cuarta pregunta. Mateo 24:28. La persona va pasando por todo el capítulo. No la firmaron. Sí, lo hicieron, perdóneme. No mencionaré estos nombres porque no es necesario, ¿ven? Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quién es el cuerpo muerto y quiénes son las águilas? Ahora, esta es una pregunta buena. No hay nada malo en eso. ¿Qué es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto es de lo que las águilas se alimentan. Ahora, un águila es considerada en la Biblia como un profeta. Un profeta es el águila. Dios mismo se hace llamar un águila. Y entonces nosotros somos aguiluchos, los creyentes. ¿Ven ustedes? ¿Y qué es el cuerpo muerto del cual ellos se alimentan? Es la palabra. Donde quiera que la palabra esté, la naturaleza verdadera del ave se mostrará por sí misma. ¿Ven? Un águila que desea carne fresca debe tener su carne fresca. Él no es un sopilote. ¿Ven? Él es un águila. Usted no puede darle ninguna cosa denominacional. Él tiene que tener comida de águila. Esa es la carne más fresca. No lo que Moisés hizo, no lo que alguien más hizo, no lo que Sankey, Finney, Nock, Calvin, sino lo de ahora, la carne que ha sido matada para este día. Y esa es la parte de Cristo que murió para confirmar esta palabra. De eso comen ellos. ¿Lo entendieron? ¿Ven? ¿Ven? 32. No lo que Noé hizo, lo que Moisés hizo, ellos son ejemplo. Nosotros vemos y leemos lo que ellos hicieron, pero
Es lo que él prometió hacer hoy. Él era la palabra allá. Eso era el cuerpo muerto para ese día. El día de Wesley fue un cuerpo muerto para ese día. El día de Lutero fue un cuerpo muerto para ese día. Pero ellos no regresan a eso. Eso ya está contaminado. Eso que sobró debe de ser quemado, aún en la comunión. No lo deje para la siguiente generación. La Biblia dice que cuando ustedes participen de la comunión, lo que sobra de ello, ni siquiera permitan que se quede hasta la mañana. Quémenlo. Así que, ¿regresar a eso? No, Señor. Nosotros tenemos comida fresca hoy. Esa es la palabra que está prometida para esta hora, para ser manifestada en esta hora. Allí es donde las águilas están, donde el cuerpo muerto está. Podemos quedarnos mucho tiempo en eso, pero estoy seguro que ustedes entienden lo que quiero decir. 34. Muy bien, quinta pregunta. ¿Será la novia reunida en un lugar en el rapto y será en el oeste? No, no tiene que ser allá. Sí, la novia será reunida en un lugar, eso es verdad, pero no hasta la resurrección, ¿ven? Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Efesios, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 5, creo que es. Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos a los que durmieron universalmente, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. Por lo tanto, toda la novia estará reunida cuando vaya a encontrar al Señor. ¿Ven? Será reunida. Pero eso no necesariamente quiere decir que nosotros, todos ellos tienen que estar sentados en un lugar como este, porque la novia está dormida en el polvo de la tierra alrededor del mundo, desde el Ártico hasta los trópicos y desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur. 35. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre apareciere, dijo, será como la luz. Será como la luz que brilla desde el este hasta el oeste. Toda la cosa. Habrá una resurrección, un rapto, y se irá. Y aún antes de que suba a encontrarlo a él, observen la sabiduría del Señor. Ahora, digamos, por ejemplo, hablando de esto, estoy diciendo esto a través de pensamientos de gracia y fe en la palabra. Cuando digo nosotros, me estoy incluyendo yo mismo con todos ustedes y con todo el cuerpo de Cristo universalmente. Yo creo eso. Entonces, cuando yo digo nosotros, quiero decir, por gracia yo lo creo. Por fe, yo lo creo por su gracia, que nosotros estaremos entre esas personas que serán arrebatadas. 36. Ahora, la primera cosa que ocurre cuando somos resucitados, aquellos que están vivos permanecerán. La resurrección será primero, la resurrección de aquellos que están dormidos. Habrá un despertar y aquellos que ahora están durmiendo en el polvo, no aquellos que están durmiendo en pecado, porque ellos siguen dormidos. Ellos no despiertan por otros 1000 años, pero aquellos que están durmiendo en el polvo serán despertados primero. Y ellos, estos cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción en la gracia de rapto del Señor. Y entonces todos estaremos juntos. Amén. Y cuando ellos empiecen a reunirse, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados. Amén. Estos cuerpos mortales no verán la muerte, sino que de pronto será como un viento que pasará sobre nosotros y uno es cambiado. Amén.
Uno será cambiado como Abraham lo fue, de un hombre viejo a un hombre joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué es este cambio repentino? Y después uno viajará como un pensamiento. Y entonces uno podrá ver a aquellos que ya están resucitados. ¡Oh, qué hora! Entonces nos reuniremos con ellos y seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en el aire. Amén. 37. No es necesario. Si el tío de ustedes está enterrado al sur de Kentucky, si él tiene que ser traído a Indiana o enterrado en Indiana y ser llevado al sur de Kentucky, no importa en dónde esté, aquellos que están muertos en el mar resucitarán del mar. Aquellos que fueron destruidos en esa arena y comidos por leones, aquellos que fueron arrojados en el horno ardiente y ni siquiera los huesos quedaron o el polvo, ellos aún así resucitarán. Amén. Si estuvieron en Roma o en la arena en Roma, o si estuvieron en las junglas del trópico del sur o en las regiones congeladas del norte, resucitarán de los muertos y serán cambiados y se levantarán. Y los que viven serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntos serán arrebatados. Amén. 38. Miren a los misioneros que murieron allá en los campos de África. Miren a aquellos que murieron allá en las regiones congeladas del norte. Miren a aquellos que murieron en la arena, por todo el mundo, en el Congo y por todo el mundo. Han muerto por todas partes, China, Japón, alrededor del mundo. Y la venida del Señor será universal. Este rapto lo será. Observen el cambio. Estarán dos en la cama. Tomaré a uno y dejaré al otro. En el mismo momento. Estarán dos en el campo. Tomaré a uno y dejaré al otro. Uno en la porción oscura de la tierra y otro en la porción iluminada de la tierra. ¿Ven? Será un rapto universal. Sí, toda la iglesia estará junta. Pero después de la resurrección y que el rapto haya comenzado. Ahora, si usted no lo ve de esa manera, está bien. No solamente estoy hablando cuando digo esto. Estamos grabando esto, ¿ven ustedes? Y pudieran haber otros ministros que no están de acuerdo con esto. Está bien. 39. Querido hermano Branham, mi pregunta es sobre el bautismo. ¿Cuándo es salva una persona? Yo he escuchado que fue cuando la persona creyó. Algunos dicen que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno es salvo, aunque uno no haya sido bautizado en agua, como en el caso de Cornelio en Hechos 10:47. Algunos dicen que Pablo fue salvo en el camino a Damasco, pero en Hechos 22:16 dice que él todavía tenía sus pecados 3 días después. ¿Puede una persona ser bautizada con el Espíritu Santo como Cornelio lo fue y todavía tener sus pecados, ya que no se ha bautizado en agua, o una persona no tiene el pasaje al cielo hasta que se ha bautizado en agua, a pesar de que tiene el Espíritu Santo? Ahora, mi precioso amigo, ahora este hermano firma su nombre, yo no lo conozco, pero él firma su nombre, pero yo no voy a decir los nombres porque no es necesario, porque otras personas los abordarían y dirían, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en esto y aquello, ¿ven? Yo no voy a decir los nombres. La mayoría de estas tienen sus nombres firmados, pero yo es solo para mí, ¿ven? Las estoy poniendo otra vez aquí para así guardarlas. Así que es solo un escrito a mano con tinta azul. Algunas de ellas están escritas a máquina y de diferentes maneras. Ahora, la primera pregunta aquí era,
¿cuándo es salvo uno? Y la siguiente, la que sigue a esta, ¿pueden los pecados ser remitidos por otro medio que no sea por el bautismo en agua? Pues Cornelio había recibido el Espíritu Santo, él y su casa, y todavía no había sido bautizado en agua. Y Pablo no había, después que él había tenido su experiencia en el camino a Damasco, él también todavía tenía sus pecados sobre él hasta que fue bautizado. Porque dice, he leído todas estas escrituras otra vez para estar seguro. Y así que era, él dijo, levántate y ve inmediatamente y sé bautizado invocando el nombre del Señor. Sé bautizado para que tus pecados sean perdonados, remitidos. Y ve invocando el nombre del Señor. Párrafo 40. Y luego, ¿es el bautismo del Espíritu Santo? ¿La persona puede ser bautizada con él y todo y todavía tener sus pecados y no haber sido bautizada en agua? ¿Está asegurado el pasaje de una persona al cielo cuando es bautizada, aunque tienen el Espíritu Santo? A pesar de eso, deben ser bautizadas en agua antes de que su pasaje al cielo sea asegurado. Ahora, yo no conozco a este hermano y esta es una pregunta muy buena e inteligente y debería de dársele el tiempo necesario porque es importante que sepamos estas cosas. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964, continuando con la lectura en los párrafos 41. Ahora, me inclino a creer que el hermano o tal vez me está diciendo o tratando que yo lo diga, o tal vez él cree en eso y yo no sé. Y algo que yo creo que es solo un poquito contrario a la fe real y verdadera en la palabra. Esto suena como que el hermano está diciendo, ahora, lo cual está bien, hermano. Usted tal vez está sentado aquí y eso está bien. Yo pienso que es una buena, estoy muy contento de que usted la haya escrito aquí. Ahora, ve, pero yo no creo en ser bautizado con agua para regeneración. Ve. Porque cuando usted cree así, eso omite la sangre. Ve, usted se bautiza en agua para mostrar que la regeneración ha ocurrido. Ve, eso es solo un exterior, un símbolo de regeneración. Toda la cosa descansa solemnemente sobre la predestinación. Ve, pero nosotros no sabemos quién es y quién no es. Por lo tanto, nosotros predicamos el Evangelio. Por fe predicamos. 42. Pero en la regeneración, allí es donde no estoy de acuerdo con los hermanos unitarios. Y ahora, ustedes, hermanos unitarios que escuchan esta cinta de preguntas, si llegara a sus oficinas o a sus casas, o entre ustedes que son unitarios, ahora, no me malentiendan, que yo, solo porque no estamos de acuerdo. Mi esposa y yo no estamos de acuerdo seguro. Yo le digo que la amo. Y ella dice que no cree que la amo. Así que entonces en verdad no estamos de acuerdo. Pero déjeme decirle, nosotros en verdad nos llevamos muy bien. Ahora fíjense. Tal vez yo no le enseño suficientes señales a ella que harían que estoy predicando fuera de aquí y regreso a la casa y tomo mi caña de pescar y me voy a pescar. Bien, pero en mi corazón yo la amo. Tengo que apartarme de ella, eso es todo. Ahora, fíjense en esto. Ahora, si no estamos de acuerdo, eso está bien. Pero ven ustedes, el agua no remite pescar. Pecados, perdón, es la aspiración hacia una buena conciencia. Párrafo 43. Ahora, yo creo que la razón de que Pablo tuvo que ser bautizado allá es porque es oficial y esencialmente en la Biblia que seamos bautizados, porque entonces diría a esto, cuando el ladrón estaba colgado
colgando en la cruz, y él murió sin ser bautizado, pero con una promesa de que Jesús lo encontraría a él en el paraíso ese día, en el paraíso, no en las regiones de los perdidos, porque era la primera vez que la oportunidad se le había presentado a él. Y yo creo que eran las mismas condiciones con aquellos corazones. En la casa de Cornelio, cuando ellos habían recibido la palabra de Dios con alegría, y el Espíritu Santo es esa palabra vivificada, y ella había sido vivificada a ellos. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo comenzó a hablar en otras lenguas y a profetizar. Fueron los corazones receptivos de la gente en quienes la palabra cayó, viendo todo lo sobrenatural. Eso es lo que me deja perplejo hoy en esta hora en la que estamos viviendo. Después de que ese grupo de romanos acababan y griegos que eran, acababan de ver la manifestación de una visión hecha segura, el Espíritu Santo alarmó tanto a esos corazones que mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ven, párrafo 44, al igual que ven, Cornelio dijo, ve, llama. Él era un centurión y centuria. Viene de centena. Él estaba en el mando de 100 hombres. Él era un centurión romano y él había visto una visión mientras estaba orando y un ángel vino a él. Él era un hombre bueno. Él dijo, ve a Jope, a cierto Simón, curtidor, y allí está uno que se llama Simón Pedro. Él está, tú lo encontrarás allí. Él vendrá a hablarte la palabra. Bien. Él pensó que la visión era tan real. No pudiera haber estado dormido. Yo estaba mirando directamente al ángel. Así que él envió allá a algunos de sus más fieles soldados. Y mientras tanto allá, Dios estaba preparando al apóstol en el otro extremo de la línea. Y él dijo, levántate ahora. Él dijo, viendo que él estaba en la azotea de la casa esperando que la esposa de Simón preparara la cena. Y mientras él estaba allá arriba, él pudiera haber tenido hambre, el apóstol, probablemente de caminar a través de los desiertos. Y él estaba acostado allá arriba sobre la casa antes de la cena, en la azotea, como era costumbre. Todavía hacen la misma cosa, se acuestan en el techo y bajan por una escalera y algunas veces por escalones y cosas que bajan del techo. Se sientan allí en el fresco de la tarde. 45. Pero el apóstol se durmió y mientras estaba dormido, él pasó más allá de un sueño a un trance. Y luego él vio un lienzo descendiendo con todo lo inmundo y cosas en él. Y él escuchó una voz diciéndole, levántate, mata y come. Él dijo, Señor, no, nunca he entrado nada inmundo en mi boca. Ahora ven, hay una visión. Ahora fíjense, eso tiene que ser interpretado. Ahora eso parecía como que Pedro iba a ir a un viaje de cacería, iba a ir a encontrar alguna clase de animal que él nunca antes había comido y trataría de comérselo. Él dijo, Señor, no, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Él dijo, no llames limpio lo que yo he inmundo lo que yo he limpiado. Dijo, levántate, hay hombres esperándote en la tierra. Ve, no dudes nada. Al mismo tiempo ellos estaban tocando en la puerta. El hermano Branham toca en el púlpito. Párrafo 46. Ahora, ven. Y entonces cuando encontró allí a este hombre, estos fieles soldados, de acuerdo a la visión, y aquí vienen ellos con el mismo hombre que Dios había dicho en la visión, una persona desconocida, solamente un pescadorcito desconocido. Pero entre ese grupito era tan significativo que él hubiera encontrado a este pescadorcito. Y aquí estaba él entrando a la casa en ese momento, el mismo lugar donde él había visto la visión. Cornelio juntó a toda la gente y dijo, pues es exactamente de la manera que lo vi. Y luego Pedro se paró y empezó a hablar de cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo y mientras él todavía hablaba.
Ellos habían visto todo tan perfectamente en orden por una visión. Un grupo de gente que eran gentiles, que vieron una visión manifestada y ellos escucharon la palabra de verdad de cómo ellos recibirían vida y el Espíritu Santo cayó sobre ellos aún antes de que fueran bautizados. Párrafo 47. ¿Qué debería hacer eso a este tabernáculo esta mañana? A los enfermos, a los afligidos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos o a los pecadores, todo. Solo piensen. De 10.000 cosas, ni siquiera una sola vez ha fallado un ápice. Pues eso debería hacer que ardan nuestros corazones. Ahora él todavía, mientras él todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Entonces Pedro dijo, ¿podemos impedir el agua viendo que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos allá? Yo creo que sus pecados ya habían desaparecido, pues el Espíritu Santo no hubiera entrado, y él no hubiera entrado a menos que hubiera sido un vaso predestinado. Él sabía que ellos seguirían, él sabía. Párrafo 48. Yo creo que la razón de que Pablo tenía que ser bautizado otra vez era que había perseguido a los cristianos. Correcto. Y él, Dios sabía, porque él dijo, yo lo he escogido. Él le dijo a Ananías, el profeta, cuando él vio a Saulo que estaba ya en un cuarto con la cara ennegrecida y los ojos oscurecidos, y él había orado tanto y estaba todo empolvado y había sido cegado por la columna de fuego que se le había aparecido en el camino. Y él dijo, yo lo he escogido como instrumento para los gentiles. Dios sabía que Ananías sería capaz de bautizarlo en el nombre de Jesucristo en el río Damasco 3 días después. Pero yo creo que sus pecados ya habían sido remitidos. Pero él tenía que hacer esto para mostrarle al mundo. Yo creo que esa es la razón de que nosotros debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que la simiente predestinada lo verá y solamente ellos lo verán. Gloria a Dios. Párrafo 49. Ahora, hermanos de la fe trinitaria, yo no estoy criticándoles con esto, mi querido hermano, yo únicamente estoy contestando preguntas, yo únicamente les estoy dando la verdad de lo que pienso de ello. Esta cinta pudiera en una ocasión llegar a África. Yo creo que estamos en las sombras de su venida. Todos creemos eso. Yo tengo amigos preciosos, los Duplessis y Schumanns y todos. Y Jäger y esos hermanos finos en África del Sur. Pero siempre hay alguien que sobresale en la vida de un hombre. Y todos los hombres que, y yo los amo a ellos tanto como yo amo a este hermano, los amo igual, pero el hermano Jackson y su esposa siempre sobresalieron en mi vida. Yo no podía entenderlo. Él sobresalió. Ahora, está Justice Duplessis, un amigo íntimo, y tantos de esos finos hermanos y hermanas africanos, pero ¿por qué el hermano Jackson y su esposa sobresalieron para mí? ¿Porque él era un cazador? ¡No! Porque yo he tenido muchos amigos finos cazadores allá. Pero, ¿por qué él sobresalió? ¿Y por qué? Si ustedes solo conocieran el secreto detrás de todo esto. Pero yo no le digo a la gente todos los secretos que yo sé. Pero, ¿por qué fue que a la misma hora que el Señor dijo, comunícate con Sidney Jackson en África del Sur, el Señor le habló a Sidney Jackson diciéndole que viniera para acá? El domingo, hace una semana, él fue bautizado, él y su esposa, en el nombre de Jesucristo, aquí mismo en el tiempo del atardecer, ven, predestinado para la causa, amén, ven. Párrafo 50 por último. Ahora yo creo que usted es salvo aceptando a Jesucristo. Y el bautismo en agua es una expresión externa para mostrar que algo ha sucedido en lo interior, porque el agua no tiene virtud, es solo un símbolo. Y yo creo que usted es salvo cuando usted, ahora hay mucha gente, permítame aclarar esto para el hermano,
Hay mucha gente que es dice que son salvos, muchos están bautizados en el nombre de Jesús, muchos hablan en lenguas y tienen toda clase de señales del Espíritu Santo y todavía ni siquiera son salvos. Correcto. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán: Señor, ¿no profeticé yo en tu nombre? Un predicador. ¿No eché fuera demonios en tu nombre e hice muchos milagros poderosos? Él responderá: Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Vi. Así que todas estas cosas, aunque es Dios, está en sus manos. Pero cuando yo veo eso, usted dice: Bueno, entonces, ¿por qué le dice usted a la gente que se bautice de nuevo? Es porque yo estoy siguiendo el patrón del principio. No podemos perder ese plan. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo este mensaje titulado Preguntas y respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas número 1. Párrafo 51. Ahora, tomemos al apóstol Pablo cuando él encontró a ciertos discípulos que eran gente maravillosa. Yo creo que ellos eran salvos y todavía ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Aunque ellos habían sido bautizados, Hechos 19, Pablo pasó por las regiones superiores de Éfeso. Él encontró a ciertos discípulos. Y él les preguntó: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le contestaron: Nosotros no sabemos con respecto al Espíritu Santo, si hay o no Espíritu Santo. Él preguntó: Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos contestaron: Hemos sido bautizados. Juan nos bautizó en el mismo hombre que bautizó a Jesús. Ese es un bautismo muy bueno. Fíjese en la firmeza de este apóstol. Él dijo: Pero Juan solamente bautizó para arrepentimiento, no para remisión de pecados, porque el sacrificio no había sido sacrificado, bautizado en. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. 52. Ahora, ¿qué hizo esto? Demostró que estas personas, quienes eran predestinadas a vida, tan pronto como ellos vieron la verdad escritural, ellos caminaron en la verdad y recibieron la recompensa de un creyente. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaron en lengua. Profetizaron, magnificaron a Dios. ¿Lo captan ahora? ¿Ve? Ellos hicieron eso después que ya habían tenido gran gozo, gritando y alabando a Dios. Y en la Biblia ellos tenían un predicador bautista por allá. Él también estaba bautizado, pero él estaba probó por la Biblia que Jesús era el Cristo. Y la gente tenía gran gozo y ellos estaban tan contentos por eso y todavía no tenía el Espíritu Santo. Ellos tenían que ser bautizados de nuevo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viene y predica cualquier otro evangelio que yo les he predicado a ustedes, sea anatema, no importa lo que sea. 53. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, tal vez ustedes no las sepan, mis hermanos, pero sabiendo estas cosas, entonces yo estoy constreñido y obligado a Dios de llevar a cabo el plan del primer fundamento, porque ningún otro hombre puede poner otro fundamento que él haya sido puesto. Ese es el de los apóstoles y de los profetas. Los profetas lo anunciaron antes y los apóstoles y lo llevaron a cabo. Y nosotros debemos continuar haciéndola hasta que el edificio esté completo. Ahora, yo creo entonces que un hombre salvó cuando él cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Y de su corazón, no de su conciencia externa. 54. Ve, usted es una persona adorable. Tres personas en uno, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, yo creo que sus sentidos exteriores, su alma,
entre no su alma, sino su conciencia exterior, su sentido. Cuando usted está despierto, en otras palabras, usted está obrando a través de 5 sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y oído. Se le dieron estos a ustedes únicamente para ponerse en contacto con su hogar terrestre. Y no se le dieron a ustedes para ponerse en contacto con su hogar celestial. De hecho, hay 6 sentidos en un cuerpo humano, porque él es número 6 en la Biblia. Él fue creado en el 6º día y él es número 6. Un hombre lo es. Y él tiene vista, gusto, tacto, olfato, oído y fe. Su fe determina su destino a donde él va. Ahora, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted no ve, gusta, siente, huele o oye. Pero por fe, cuando él capta la palabra, lo mete a él a una dimensión, ¿eh?, que lo hace tan real para él, a tal grado que para él es tan bueno como si lo tuviera en su mano. Él sabe que va a suceder. Amén. 55. Ahora, esta es la misma cosa aquí en esta pregunta sobre el bautismo en agua. ¿Ve? Dios sabía que estas personas iban a ser bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y Pablo, él hizo la declaración que ningún hombre, ni siquiera un ángel del cielo, no debería de enseñar ninguna otra doctrina que aquella que a él se le había enseñado. Así que, por lo tanto, si yo vengo como predicador, como ministro, como profeta, o lo que yo pudiera ser, aún un ángel descendiendo y que enseñara algo contrario a lo que este apóstol hizo, y yo no le mando a la gente que sea bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo, yo sería encontrado por la palabra como un falso testigo de las cosas que yo afirmo creer. 56. Así que yo creo que el patrón ha sido establecido. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Nunca en ninguna ocasión fue alguien alguna vez bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ve? Nunca nadie fue alguna vez rociado. Todos fueron sumergidos. Así que yo creo que cuando usted está realmente con respecto a su pregunta, precioso hermano, yo creo que cuando Dios conoce su corazón, habrá miles allá que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted entra como un pecador seco y sale como uno mojado, ¿ve? ¿Ve? Pero como el genuino y verdadero creyente, usted debe andar en toda la fe y la buena conciencia hacia Dios. Cuando usted lo ve, usted es bautizado. Pero yo creo que es solo una expresión externa mostrando que una obra interna de gracia se ha efectuado. 57. Así como Dios construyó el arca, dijo, Noé, entra a ella, tú y tu familia y tu casa. Y ellos entraron. Ahora, yo creo que si no hubiera habido un arca ya, Dios hubiera permitido a Noé sentarse a un madero o caminar en el agua, ¿ve? Pero él hizo un arca para que él se metiera. Y esa era la manera de hacerlo. Esa fue la manera provista por Dios. Yo creo que Dios salva a un hombre por gracia, en el nombre de Jesucristo, a través de una expresión externa. Es la manera provista de Dios para entrar, pues todos ellos fueron bautizados de esa manera. Yo no estoy condenando a la otra persona, pero eso es solo, yo creo que eso es lo que es. El agua no salva al hombre. Eso solo muestra que él ha sido salvo. Es una expresión externa. Ahora, eso pudiera no estar correcto, hermano. Si no está bien, lo abordaremos en alguna otra ocasión. Muy bien. 58. En Génesis 6:4, después de la inundación, ¿de dónde vinieron los gigantes? Esta es una buena, muy buena. Esta es una pregunta sensata. ¿De dónde vinieron estos gigantes? Adán no era un gigante por lo que nosotros sabemos, porque si lo hubiera sido, la Biblia lo hubiera dicho así. Él era solo un hombre común. ¿De dónde vinieron? Ahora, esto es una gran disputa y esta me la acaban de dar a mí. Está en un papel grande y oscuro y es un grandes letras oscuras en un pedazo de papel blanco. 59. Ahora, estos gigantes, yo creo que fue alguien aquí no hace mucho, tal vez haya sido Josefo,
Yo no estoy diciendo esos hermanos ministros, que fue Josefo, pero me parece a mí que tal vez haya sido él, o el doctor Scoffrey, o alguno de ellos que dijo que estos gigantes que estuvieran en la tierra eran en realidad espíritus caídos de Dios que escucharon la historia de Satanás al contar en él, en el cielo. Y fue Miguel tratando de levantar una guerra en contra de Miguel en el cielo. Fue echado. Que estos hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y que estos gigantes estaban en la tierra en ese tiempo. Ellos mismos se hicieron carne humana. Si ustedes hacen eso, ustedes hacen a Satanás un creador. Ustedes no pueden hacer eso. 60. Algo semejante a lo del señor, al doctor Smith, de los adventistas del séptimo día con respecto al holocausto del macho cabrío. Él dijo que un macho cabrío que era. Ellos sacrifican dos machos cabríos en el día del sacrificio, el día de la expiación. Y un macho cabrío era sacrificado y el otro se dejaba en libertad. Entonces él dijo que el macho cabrío que era sacrificado representaba a Jesús, el portador de nuestros pecados, que murió. Pero que el macho cabrío que era puesto en libertad representaba al diablo, que carga nuestros pecados y entra a la eternidad con ellos. Ahora, ¿ven ustedes? Cualquier. En mi opinión, si esto llega a un hermano adventista, yo no estoy diciendo nada con respecto a ese gran hombre, el doctor Smith. Él era un cristianista, inteligente, bueno, culto, un creyente. Pero para mí, ¿ven ustedes? No tiene sentido. Cuando hacen eso, entonces están haciendo sacrificio al diablo. Ambos representaron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él también murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados lejos. Ambos eran Cristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la palabra. Mensaje, preguntas y respuestas, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 1, párrafo 61. Así que los gigantes no aparecieron porque ellos mismos se crearon cuerpos. Estos gigantes fueron los hijos de Caín, cuyo padre fue la serpiente, quien se miraba en todo aspecto exactamente como un hombre, pero era un individuo grande y enorme, más grande que un hombre. Y de allí es de donde esos hijos provinieron, porque ellos eran los hijos de Caín, porque ellos eran cananitas en la tierra de Canaán, de donde ellos provenían. Y allí es a donde Caín fue. Y eso fue, ¿ven? Eso también prueba la simiente de la serpiente. Ellos eran una raza de gente completamente diferente. Esos fueron simientes de la serpiente. ¿Ven? Ahora, esa pregunta de la simiente de la serpiente está aquí. Así que vamos a llegar a ella. Y quiero que tengan esto en mente. ¿Ven? Ahora, solo para dejar esta base. 62. ¿Ven? Ellos eran cananitas. Estos gigantes. Y ellos eran los hijos de Caín, quien era el hijo de la serpiente. Y la serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo algo monstruoso, no un reptil en lo absoluto, hermoso. Él era el más sutil de todas las bestias del campo y él era el único. ¿Ven? Los genes de un animal en una mujer no se reproducirían en lo absoluto. Lo han tratado una y otra vez. No es fértil para el óvulo de la mujer. Y ahora ellos no pueden encontrarlo. Toman a un chimpancé. Es la cosa más cercana al hombre que ellos pueden encontrar. O el gorila. O alguno de esos que están más cerca al hombre. Mientras Dios, en su gran evolución, empezó a hacer peces.
Y luego él hizo las aves, y luego él hizo otras cosas, animales, y ellos continuaron mejorándose hasta que uno salió como chimpancé y como mono, y así hasta un gorila, y luego en la forma de una serpiente, y luego de una serpiente a un hombre. 63. Y la humanidad ha tratado de investigar la ciencia, tratando de encontrar huesos de cómo era este animal que precedía al humano. Y el humano es un animal. El hombre, la parte de carne, es carne animal. Nosotros sabemos eso. Somos mamíferos, los cuales son animales de sangre caliente. Sabemos eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El animal no tiene esa alma en el interior, pero el humano sí. Él no sabe distinguir el bien del mal. La perrita no sabe que tiene que usar un vestido, y no creo que ella usaría pantalones cortos si ella fuera, entendiera. Ni tampoco los usaría una marrana, pero es una raza humana caída, ¿ven? 64. Ahora, de allí es de donde proviene. De allí es de donde estos gigantes provienen. Ellos eran hijos de la serpiente. Y ven, cuando él vio a Eva en esta condición, él, Satanás, entró en él e hizo que él, ven, Adán todavía no lo había descubierto. Yo no sé cómo usar estas palabras. Estaría muy bien aquí con todos ustedes, pero alguien lo pudiera criticar. Ustedes saben, ellos siempre están tratando de criticar algo, pero ven, Adán nunca había conocido a Eva, su esposa. Él nunca había llegado a ese punto y Satanás le ganó allí, ¿ven? Y entonces, cuando ella quedó embarazada, entonces él la conoció. Vamos a llegar a eso en esta siguiente pregunta o una de estas preguntas. Yo no sé dónde estás. Nosotros la acabo de ver aquí. Ahora, pero de allí es de donde provinieron los gigantes. 65. Querido hermano Branham, ¿serán salvos todos los hijos e hijas de creyentes verdaderos nacidos de nuevo? No, hermano, no, no serán salvos. ¿Ve? Como he copiado la observación de David Duplessis, Dios no tiene nietos, ¿ve? Solamente hijos e hijas, ¿ve? Ellos tendrán que nacer exactamente como sus padres y madres tuvieron que nacer del Espíritu, ¿ve? Eso es lo que hace a un hombre una persona nueva. Es porque él ha nacido de nuevo, renacido. Su primer nacimiento lo trae a él a la tierra como un hombre natural. Su segundo nacimiento lo trae a él como un hombre espiritual del cielo. ¿Ve? Lo cambia. Su alma, no su conciencia exterior, su ser interior, sus sentidos. Él todavía siente y huele, gusta y oye, pero sus partes internas, sus deseos, lo que lo motiva, han sido cambiados para Dios, ¿ve? 66. Ahora recuerde, la única manera que esto pudiera suceder sería esta. Así como fue en el tiempo del centurión romano, Pablo le dijo al romano, él y Silas, cuando él quiso sacar su espada y matarse a sí mismo, porque Dios había sacudido la cárcel con un terremoto. Él dijo, no te hagas ningún mal, viendo que todos estamos aquí, levántate. Y quiso saber qué podía hacer. Él dijo, levántate y bautízate, invocando en el nombre del Señor, y tú y tu casa serán salvos. ¿Ve? En otras palabras, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Ahora, ¿cómo? Si su casa cree de la misma manera que usted cree, ¿ve? Usted ore y encomiende sus hijos a Dios y aférrese a Dios, creyendo que ellos serán salvos. Acabo de pasar la experiencia con mi Rebeca, ¿ven? Solamente la encomendé a Dios
cuando ella llegó a ser una adolescente. Y ella salía con una muchacha cuando fuimos allá la primera vez. Iba a la casa de una muchacha para tomar lecciones de música. Y esa muchacha, un día fui ahí y esa muchacha estaba sentada en el piano tocando rock and roll. Pues eso fue demasiado para mí. Así que le dije a ella que ya no fuera allí, ¿ven? Y entonces ella me dijo, bien, es el único lugar que tengo para ir a aprender música. Ustedes saben cómo se ponen las adolescentes. Y yo dije, cada hijo tiene que pasar por eso. Prácticamente cada uno pasa por esa edad. Ustedes pasaron, yo pasé. Y tenemos que pensar con sus pensamientos. 68. Así que unos pocos días después de que su madre la había reprendido por algo, y ella le habló con insolencia. Ahora, esa no es Rebeca en lo absoluto. Salió y cerró la puerta con fuerza y casi derribó las cosas de la pared y se fue a la escuela. Ahora, al parecer, yo debería de haberme quitado mi cinto y haberla seguido allá afuera en el patio y haberla traído de regreso marcada con el cinto. ¿Ven? Pero yo pensé, espera un momento, yo tengo que pensar con pensamientos de 18 años de edad. ¿Ven? Ahora le dije, mamá, yo sé que Meda, ella empezó a llorar. Le dije, yo sé que tú has hecho todo lo que puedes hacer. Yo hice todo lo que yo puedo hacer. Ahora, si está fuera del alcance de nuestras manos, nosotros tenemos que tomar el siguiente paso. Como una señora dulcemente escribió el otro día, está aquí en una de estas preguntas. Decía, hermano Branham, usted no es el Mesías, ¿verdad? Yo dije, no, señora. Ella dijo, nosotros creemos que es nuestro pastor, pero usted siempre nos apunta al gran pastor. Yo dije, correcto, correcto, ¿ven? Yo dije, mira, cariño, tienes que escucharme. Es difícil para ti hacer esto. Yo soy tu esposo, pero la gente viene de todas las naciones y de los alrededores solo por unas pocas palabras de consejo. Ahora, yo hablé con ella el otro día y ella me dejó ahí parado. 69. Ahora, Becky nunca me hizo eso a mí, ¿ven? Y cuando su madre le dijo algo al respecto, ella cerró la puerta con fuerza y dijo, ¿esperas tú que yo esté sentada aquí y sea como una flor pintada en la pared toda mi vida? Y ¡pum! Ella cerró la puerta con fuerza y se fue. Ese era el diablo. Yo recuerdo los primeros 2 años de su vida, ella lloraba. Íbamos a un restaurante a comer y yo la paseaba en la calle mientras Meda comía. Y luego ella la paseaba mientras yo comía. Solo lloraba y lloraba. Y un día allá en Canadá lloró toda la noche y yo no podía descansar ni hacer nada. Yo estando allí ahora. Y algo me dijo, es el diablo perturbando tu ministerio. Yo dije, dame esa niña. Dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo, quita tus manos de ella. Ella paró en esos momentos y nunca más lloró. Ella es la hija más tranquila que yo tengo. Desde esa misma hora eso se fue. Usted tiene que obtener eso. Usted tiene que tener eso en usted antes de que pueda hacerlo. Y entonces ella empezó eso. Y yo hablé con Meda como por una hora. Le dije, Meda, déjala sola. Yo, esa es mi hija, le dije. ¿No es mía también? Muy bien, le dije, si ella se estuviera muriendo esta mañana, tuvieras que encomendarla a Dios para su destino eterno. ¿Por qué no la encomendamos a Dios ahora para su viaje terrenal? Y ella dijo, bueno, esa es mi hija. Yo le dije, es mía también. Le dije, ahora puedes quitar que yo no le diga nada a ella. Yo le dije, yo nunca dije eso.
Vamos a dejar de regañarla, solamente aconsejarla. Ella necesita una amiga y tú eres la que debe de ser su amiga, tú y yo. Nosotros somos sus padres. 70. Estos muchachos de hoy necesitan un amigo. Si ellos tuvieran una madre y un padre que se quedaran en la casa y los cuidara, en lugar de salir aquí a las cantinas yendo de aquí para allá toda la noche y cosas así, no tendríamos delincuencia juvenil, ¿ven? Ellos se apartaron de la Biblia. Todos iban a la iglesia y hacían juegos de bunco y cosas como esas. Y ven, ustedes están tratando de pulirse como los dominios de Satanás allá en Hollywood. Ustedes nunca pudieran traer Hollywood a la iglesia. Tienen que, quiero decir, meter la iglesia a Hollywood. Tienen que traer a Hollywood al terreno de ustedes, ¿ven? No ir a su dominio. Dejen que ellos vengan aquí. Nosotros tenemos algo de lo cual ellos no saben nada. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a parar ahí por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado a partir de los párrafos 71 de este mensaje. Preguntas y respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Al despedirnos, agradecidos a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Dios le bendiga. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de conocer de cada día más y más de tu palabra. Y eso estaba escrito, Señor. Lucas 17:30 lo dijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado, como nuestro profeta gentil nos ha dado las explicaciones, cómo ha tratado, cómo vivió en aquel tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio de encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y darnos este alimento especial, oh Padre. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Solo que te pedimos, Padre amado, que tú nos des sabiduría, entendimiento en cada momento, en cada instante, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amigos.
casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, tierra lamentará cada linaje por sí, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como pensó aquí por el primogénito. El otro precio de su Cristo en la vida.
salió de la cárcel y reveló el séptimo pleno serio de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. Como quien se abrigue por el primogénito.